eso, sí. Eso, y pinche toleto. Quedé como un payaso yo. Buenas noches, tío Robert, ¿cómo estás? Un aplauso para esta gente, sold out. Es súper cierto eso de la mercadotecnia, tío Robert, de que a la gente le encanta las ofertas. La verdad, subimos el boleto y ni cuenta se dieron, ¿sabes? Como en el Buen Fin, que te dicen 30% de descuento y uno dice, ah, pues una tele ya con 30%, pero ya le habían subido un chingo el precio antes, güey. Sí, nos hicimos pendejos, pero bienvenidos. No, qué bueno, que nos mama ver así el marqueteatro hasta su puta madre. O sea, siempre viene un chingo de gente, pero hasta allá, hasta Ribota no se llena, güey. Sí, hay días que no, que sí, hasta arriba no. No se había llenado, pues... Desde... A ver, hablen los de hasta arriba. Ay, son los que llegan tarde, sí, siempre. Sí. Los que le rechazó su tarjeta como 6 veces, así de, ah, puta madre. No, güey, pues como... No, porque es como vayan llegando. No. Salvo los de 500. ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Cómo está la banda de 500, varos? No hay ninguno, pendejos, fue 2x1. Dice, no, yo los compré cuando todavía no. ¿Y tú los compraste cuando estaban? Tú muy bien, carnal. No, pues ten una paletita, güey, toma. No, pobrecito, güey, ten una paletita, güey, ¿para qué? No, échamela de regreso, pues. Eso. Ahí no está. Se la avienten tan difícil. Sí, no, ven que estoy enfermito. Oye, qué gusto estar aquí con la banda que pues le mama Pur de Patos. A mí me mama Pur de Patos, la neta. Yo la otra vez estaba viendo los primeros capítulos, güey. No mames, qué cagado, güey. Sí, sí está bueno. Sí está bueno. A ver. Buenísimo, me cae, güey. Sí. Me doy un chingo de risa. Digo, no mames, qué ocurrente. Qué bonito soy, qué bonito soy. ¿Cómo me quiero? Ah, ah. Los que gritaron nada más denotaron su pinche edad, así de... Sí, los que le hicieron, ya toman Riopan, ya. ¿Sabes? Ya tienen crudas de 3 días. Es esa gente que sí empieza a pensar que la música buena era la de antes, ¿no? ¿Sabes? La gente que ya se para un día y dice, verga, güey, sí debe haber agarrado una Afore. Sí llega un día en el que te bañas y dices, a ver, ¿qué es esa mamada de la Afore, va? O sea, como que... Ya estás así valiendo madre en tu casa. A ver, ¿qué es esa mamada de la Forest? Ah, la verga, sí, es esto. O sea, como que sí. Te llegó un impulso de adultez, ¿no, tío Robert? Te voy a contar cómo me llegó a mí mi adultez, güey. Tuve que hacer un trámite del carro, güey, de un cambio de placas. Y entonces había que entregar las placas para hacer el cambio de las placas. Y tiene unos tornillos. Y en el camino tuve que resolver, güey. Y era como... ¿Cuál pinche llave es la que abre ese tornillo? Es de esos tornillos que no eran ni cruz ni plano, de esos que son de llave, ¿no? Sí. No, Allen, no. No, 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 inglesa. ¿Sí? ¿Eh? Ah, lo aprendí a zapes en la cabeza, obviamente. No se me olvida. La diferencia entre llave Allen y llave inglesa. Mi jefe ya te hubiera metido un vergazo y te hubiera mandado por una caguama si decías esa mamada de llave Allen, güey. ¿Sabes? Así de... ¿Cómo Allen, pendejo? ¡Órale! Me debes otra caguama. De tu beca, culero, así de, me debes una caguama. ¿Tenías beca? Sí, güey, sí, sí tenía beca. De hecho, la beca de los de marinos, genio. De genio, sí, no, pues era muy cabrón en la escuela, güey. Y tenía una beca que, híjole, a ver si no se emputa mi jefe, pero pues la administraba él, güey, como que... Sí, güey, se va a emputar. Pues sí, güey, porque decía como, bueno, pues la beca te la dan para los gastos de la casa. O sea, ¿no crees que te la dan para que te compres 1,000 tazos? No seas pendejo, me decía. Bueno, en parte tiene razón, güey. Pues sí, más o menos. Ahora, ¿era beca o despensa? Era beca. O sea, me daban una beca con la cual comprábamos despensa a veces, o sea. Pero tampoco, o sea, aunque yo con mi bequita decía, órale, va, chingue su madre, va. Va, yo me rifé. Órale, ¿qué? Están unos chachitos, ¿qué? ¿Qué pedo? Traguen, perros. Traguen, hijos de la chingada. Pero nunca me dejaron sentarme en la cabecera del comedor, güey, ya que yo ponía la comida en la mesa. Nada, a mí nadie me... O sea, que si tú, era que como... Tú llevaras el rezo, güey, así de... Oigan, el niño este mes puso para comida, entonces él va a llevar el rezo y yo... Bola chica, bola grande, bola grande.
Santa María, Madre, llenas de gracia, el Señor es contigo. De niño decía el Señor escondido. ¿No? ¿Nunca, nunca pensaste esa mamada? Llenas de gracia, el Señor escondido y el y Diosito. Sí. Pero todo lo ve, ¿eh? Está escondido, llenas pero todo de gracia, lo ve. El Señor escondido y un Señor. Bueno, te estaba contando de la llave de. Ah, sí. Y me paro en la ferretería y nomás de puro ojo supe que era la 3/8, cabrón. Y le digo, a ver, páseme una 3/8. Y había otro pinche viejo, así como de tu edad, haz de cuenta, güey. Ya, señor, ya, señor. Mamón. Sí, mamonzón el señor también, mamón. Mamón era. Sí. ¿No traería bastón? No. No, no, no. No, no, no tan señor, no tan señor. No tan dado a la verga. No, no se lo estaba llevando a la verga todavía, o sea, todavía. Y estaba bien, señor. Sí, güey, y que me dice... No, así es la 3/8. Y ya, y tuvimos como un mangasmo, ¿sabes? Un orgasmo de hombre. O sea, de que dijimos... Por el culo. O sea, sí. ¿No? Fui con la llave y le dije, ¡a huevo, sí es! Y el de la tlapalería, ¡a huevo! Y el señor, ¡a huevo, sí era! Y pues ya eso fue lo mejor de ese día de mi vida. Y regresaste y te pusiste tu pants, ¿no? Así. Sí, dije... Te crece solo el pants, güey, cuando logras eso, güey. Sí, no, o sea, de trae un ruidito el carro, ahorita como que algo en la dirección le sentí. Como y era que el disco de Bad Bunny. Como ¿no? que es el cárter. Trae un ruidito raro y los Caligaris, ¿no? Sí, un ruidito bien culero. Ah, no, dije raro. Yo no. Dije culero. Ah, pues chinga tu madre, ¿cómo ves? De parte de los 12 cabrones que son los Caligaris. ¿Son 12? Sí, son un vergo, güey, la verdad, sí, sí son muchos. ¿Y a cuántos has besado? Despiertos a 3. No, me van a cancelar, ¿verdad? Nada más dije despiertos a 3, dormidos a ninguno. ¿Ya ven? No soy tan pendejo. Pero ¿tú sientes que ya te llegó el señorismo? O sea, ¿en qué cosas ya te llega el señor? Así como, sí estoy don. Dice, porque le gustan las de 20. A ver, pendejos, cuando tenía 20 me gustan las de 20, no sean idiotas. Es lo único en lo que me he mantenido, sí, dice. Pues, sí. Sí. Es lo único constante en mi vida. Desde los 20 años me gustan de 20. Desde los 10 años me gustan las de 20. Me siguen gustando las de 20. Sí. Y hasta donde alcance, ¿no? Pues chingues más, ¿no? Pero una de 18 sí entraría o no. Ya me da miedo, güey. Una de 18 y medio, cabeza libre. Sí, cabeza libre, mano volando. Sí, mano. ¿Pero en qué momento ya te llegó el señorismo a ti, güey? Estoy pensando, güey. ¿Sabes qué? Hace rato estaba en la recaudería porque se me antojó... Desde ahí, recaudería ya. Bien, bien señorismo. Una cosa es señor y otra cosa es hablar bien. Tengo las dos, ¿vale? Nah, chinga tu madre. Entonces, ¿cómo se le dice? Bueno, es que si nomás vende verdura, verdulería. Si vende recaudo. Pues ya es recaudería. Pero no llegaste a decir, me da 10 varos de recaudo, no, güey. O sea, no seas pendejo. No, llegué a decir, deme 100 de aguacate. Es que recaudería... Tengo dinero, ¿qué pedo? Le pedí limones, le dije, póngale aguacate. Que es el único lugar donde sí tiene sentido, güey. Sí, en los tacos de chicharrón. Pero no... O sea, de ser señor en pues la recaudería. Déjame contarte. Fui bueno, a la pinche recaudería o verdulería. Sí, recaudería es si vende pollo también, ¿no? O sea, si vende verduras y pollo es recaudería. Vende pollo y queso, güey. Y crema. Entonces, ahí es donde voy, es recaudería. Adelante, ¿no? Adelante. Pero eso también denota pobreza. O sea, no solo es edad, también pobreza. Porque entre más cosas diferentes entre ellas mismas vendan en el local, más jodido está tu colonia, güey. O sea... Si en la papelería también venden tamarindos y chicharrones preparados, está culera tu colonia. No, la fórmula granada es congeladas y se ponen inyecciones. Es así. Es así, ya, el círculo. Es un hoyo negro de pobreza. Así, ¡ah, la verga! ¡Activaste la pobreza eterna! Sí, ya si se viste niños Dios, ya, o sea... Ya sale Iván Mendoza así de hola... Vine a ver a mi mamá, ¿cómo estás? Se inyectan niños Dios.
Yo no decía, chingo. Manejando. Se caiga el letrero así, se inyecta niños Dios. Vas manejando así de, ah, chinga en esa colonia. Inyecta niños Dios. Bueno, fui a la puta recaudería. Chingada, a ver. Ya cállate, coger, ya cállate, coger. Y creo que por primera vez en mi vida, o sea, vi los aguacates, pero nada más de verlo, decir, no, este va a salir así, no. Agarro mis aguacates y me acuerdo que en ese momento me sentí orgulloso y dije, oye, qué bueno soy ya para escoger aguacates. Y en ese momento dije, a la verga, ya estoy viejo. Hasta ahí. Y mi novia me dijo, ¿por qué lloras, mi amor? Y yo, cállate, niña. No interrumpas al señor cuando piensa. Soy un sabio pensando cosas importantes. Cállese, escuincla. Si ahorita de la salida le va a tocar una putiza, ¿no? No es cierto, mi amor. ¿Eh? Por ahí anda. No, ni me acompañó. A ver, quiero interactuar ahora con señores. ¿Quiénes son señores? ¿Quiénes son señores? ¿Quiénes ya se consideran señores a sí mismos y que ya se creen de una edad que dicen, no, pues ya estoy señor, voy a ir para allá atrás, tío Robert, a ver si es cierto. A ver si hay señores. Señores, ¿eh? Si no, si están chavitos, no me sirven. Necesitamos un okay. rucazo. Gracias por el audio. Ah, huevo. A ver. ¿Cuántos años tienes tú? Para empezar, a ver, ¿dónde? ¿No te doy chicharrón ahí? Órale, a ver. Nada más 62. ¿62 años? Para servirte, nada más. 62. A la verga, ¿y quién es ella? Mi muñeca, 50. ¡Ay! ¡Dale! 12 añitos, ¡ay! ¡No manches! ¡Ay, o cálmate, sea, por favor! ¿Y qué en tu edad qué diferencia había con la de ahorita? O sea, uno que ¿cómo puedes saber que ya eres señor, por ejemplo? Los compromisos, el que mis chavos ya me traen, no los traigo yo. Eso. Ah, y estos son tus hijos. Y con razón se escondió mucho el morro, ¿eh? Sí estaba con cara de que oye, no diga, cojo, que no diga que soy cojo, su hijo. Cojo, nada más que este es pur de patos, ¿eh? ¿No te estás confundiendo con otro programa? ¿Por qué? No, pues no sé otro que es entrevistas. ¡Es un viejo meado! Ah, sí. Ah, perdón. Es un viejo meado, ¿eh? Me equivoqué. Perdón. No, ya le dijimos viejo aquí meado. Aquí hay varios señores, ¿eh? Como que los... 6'2". Como que los pusieron a la orilla por la próstata, así de... Vámonos. Y la señora, sí. Sí, a huevo, sí. Voy a hablar con... Él tiene cara como de abogado, doctor, contador o huevón de casa. ¿A qué se dedican? Huevón de casa. El huevón de casa. Huevón de casa. ¿Y cuándo se sintió que ya era usted señor? La primera vez que dijo, ah, ya estoy bien viejo. ¿Por qué le da tanta risa? ¿Es su mujer? Sí. Yo creo que la primera vez que se peinó bien rápido, ¿no? O sea, como que dijo... Sí. Que dijo, no mames, cada vez me peino más rápido. ¿Quién sabe qué será? Cada vez acabo más rápido de peinarme, güey. ¿Quién lo trajo, don? Mi hijo. No está ahorita. No, si ya está loco el señor. Ya. Sí. Me trajo mi hijo, pero no está. ¿Cómo que lo trajo su hijo, pero no está? No está porque él me cobró los boletos. ¿Pero que usted es fan o qué? Sí. Era, dice. Era. Era hasta que me dijeron pelón, hijos de su puta madre. Fue el cojo, ¿eh? ¿Mande? Fue el cojo el que le dijo pelón. Oiga, ¿usted se pone pants los fines de semana así como el cojo en martes? No, estoy loco. No, ¿verdad? Pinche naco. Dijo, ay, qué pinche. Oh, el señor es bien llevado. Pinche naco, te dijo. Ah, me dijo pinche naco el señor. Oiga. Hijo de su madre, ahorita va a ver. Mira, y eso que... El cubrebocas combina con tu pants, ¿eh? Así de... Ah, sí, es cierto. Oye, no le pregunté al señor Medo, perdón, al señor de acá. ¿A qué se dedicaba usted? ¿A qué se dedica? Ahorita a cuidar a mi familia y a cuidar unas cachorritas que tengo. Ah. Ay, sí. A lo ya. Mismo del señor, de huevón. Es que sí. Es que llega una edad en la que dices, yo ya acabé, ¿no? Ya tengo 62, ya no voy a hacer cosas, ya chinguen a su madre, ya. Acá, llevo... Acá ¿cuántos años trabajó en su vida usted? 37, compadito. No, ¿cuántos tienes? Pues sí, ya. No, sí, ya, descanse.
Sí, sí, sí. 39. O sea, no en paz, no en paz, no en paz, no en paz, no en paz. No en paz, no en paz, no en paz. Es que sí pensó que le desee la muerte a ese señor, güey. No. Muchas gracias, ¿quién más es, señor? Vamos a ver aquí, mira. ¿Tú? ¿No le quieres participar? Debe haber señores. Sí, aquí está nuestro amigo el Rengo. ¡Ya volvió, Rengo! ¿Cómo estás, amiguito? Ahí hay un señor. El Rengo. Uy, no mames, sí está bien, señor. A ver. ¿Sí? A ver, con permiso, ¿eh? A la verga. No me vayas a agarrar las nalgas, ¿eh? Yo sí. Yo sí te hago un TikTok, a mí vale verga. Vete, cojito, vete. ¿Qué onda, don? Buenas. ¿Cómo está, don? ¿Qué se...? Muy bien, muy bien. Feliz de estar con ustedes, cabrones. Ah. ¡Eso, chinga! ¿Qué se está comiendo? Una hamburguesa. Ay, así se dice. Oh, sí, señor, sí, señor. Una hamburguesa. Una hamburguesa. Una hamburguesa. Oiga, dígame. Como que es amigo de Gru este señor. Años? Me estoy comiendo una hamburguesa. Minions. ¿Minions? Sí. ¿Cuántos años tiene? Una calle, robot. 64 y medio. ¿Ah, y medio? Sí, sí. Porque de picar ya no. Oiga, ¿y a qué edad se le muere uno el pito a uno, más o menos? O sea, sí me interesaría saber ese dato histórico. Ya le puedes preguntar al tío. ¡Y tío Robert! Pregúntame. ¿A qué edad se le muere el pito a uno? Pues ya le puedes ir a preguntar a... Sí, cuando te ponen una salchicha dormido se te muere. No, a ver, ¿cuál es el pues la edad a la que uno se empieza a dar cuenta que ya es señor? Cuando ya los hijos te quieren pegar en lugar de que... ¡Hala, venga! Y nos ponemos a llorar todos así de... Sí. ¿Qué haces que descubrimos que tiene una marquita en su cara y no sabemos si se lo vergué a su hijo, güey? ¿Sabes que no? Que tiene un trueno aquí, un rayito así, y es Harry Potter. Pero verdad que como cuando somos chavos nos ponemos gorrita, mira, usted te va a traer gorrita, a ver. Póngase su gorrita. No toques al señor, póngase su gorrita, mire. Eso. Yo lo veo así en la calle y digo, ese es chavo. Se ve. ¿Y ese chavo? Chamaco. Y ese chamaco. Sí. ¿Y viene con su mujer? Sí, mi esposa. ¿Y quién trajo a quién? Ella ni voltea. ¿Es tu hijo? La señora no quiere ni voltear. Ah, su papá, pues, sí. La señora le está dando una vergüenza. O sea, está regresando 40 años en el tiempo así. No te cases. Dice hamburgers. No te cases. Una hamburgers. ¿Quién es mayor, usted o su señora? Yo. ¿Por mucho? No. 15 años. 2 años. 2 años nomás. Novato. Qué pendejo. Novato. ¿Y cuántos hijos tienen? Tengo 3. Ok. ¿Y tiene un consentido, la neta? El que no le pega. El que no me pega. No, pues me ahí pega. No le andes pegando a tu papá, hijo de la chica. A ver, ¿dónde quieres el hijo para darle un putazo? No, este tú? No es. No, este no es. Está hasta allá. Ah. Y... ¿Para qué traes a tu papá si vas a estar lejos de él? No, pues mejor para que no le pegue. Sí. Para que no le pegue. A lo mejor el señor es dijo... Lo que no. Yo le dije al papá del chaparro. ¿Para qué trajiste al chaparro si vas a estar lejos de él? Pobre chaparro, güey. ¿Cómo se llama usted, don? Tiburcio Vázquez. No, en serio, ya, sin cosa. Es que ese es mi apodo y me gusta. No, no, en serio, a ver. La neta, cuando alguien se llama Tiburcio, sí dan ganas de verguearlo. O sea, sí. También usted no pone tantito de su parte. ¿Cómo Tiburcio? Sí. Sí, y siempre hablan de usted. Siempre andan hablando de usted. Si yo pudiera haber escogido, pues. ¿Qué hubiera escogido? Ay, Robert. Ya, este señor ya está coqueteando, como ya. Sí, a lo mejor. A lo mejor. A lo mejor por eso le pega. Beso de 3. No es cierto, señora. Más que su mujer ya está, que dice puta. Pero la señora ya volteó ahí. Ahí sí ya dijo como, a ver, pues, bueno. A ver. Ya, ya, ya estoy tranquila. ¿Qué tal besa a su viejo, señor? Ni voltea. Si yo no salgo en este video. Yo creo que el que le va a pegar ahora es la esposa y no los hijos, ¿eh? Porque sí. Ya. No, pero, ya no vamos. Pero gracias a quién. A usted. No, a usted. Ah, bueno, pero sí. Vida solo hay una, ¿sí o no? Pero al menos no le pegamos.
Entonces sí es ganancia. Sí, no, ¿sí muchas no? gracias. Y qué buena ondita, don. Qué buena ondita. Sigue comiendo su hamburger. Ahí estamos, ¿eh? Me saluda su señora. No la quiero. Un saludo, saludo para el señor Tiburcio. Un aplauso para el señor Tiburcio. Que es chido. Es chido el señor Tiburcio. Oye, güey, creo que siempre andamos hablando de ese señor, ¿no? Nunca, nunca, nunca te ha pasado que estás platicando así de, oye, güey, el otro día, no sé, estábamos como cotorreando y se puso a jotear un güey como a Tiburcio, güey, ¿sabes? Así como, siempre se anda diciendo algo de a Tiburcio. ¿No será ese señor? ¿Nunca has escuchado la frase de como a Tiburcio? Así, no. Ah, como a Tiburcio. Como a Tiburcio, güey. Nunca he escuchado como a Tinieblas, como a Tiburcio. Sí, sí. Sí, la han escuchado. Sí, sí. Sí, güey. Sí, ya cambia de tema. Sí, siguiente tema, ya, pinche don Tiburcio. Pues qué, empezamos con el diccionario. Órale, va, pues sí, chingue su madre. A ver, préstame el diccionario. Porque tampoco se trata de irnos bien pinche tarde. Nah, pues sí. Bueno, si dura más el programa, mejor, porque este va para mi canal, monetizo más. ¿Nos aventamos uno de 3 horas? ¡A huevo! No, se va a morir Tiburcio, se va a morir el de allá. Se van a morir varios, güey. No, ayer sí le dije a mi vieja, nos aventamos una de 3 horas y se cagó de risa. Las viejas, ¿cómo se ríen de mi hija de la chingada? Son bien llevadas y luego nada más les dice algo. ¿Alguien? ¿No has dicho que te digan la letra, güey? Sí, fue el primero en decirle el de H. El de H, fue el de H. Ok. Güey, tiene muchas ganas de la casa, hijo de su puta madre. ¿Dijo K? Está loco. O dijo K o se acaba de caer por un barranco, güey. El barranco del marquete. O vende gas, ¿no? Así de. También eso pasa en las colonias, güey, que si el gasero no pronuncia las vocales, está jodida la colonia, ¿no? Digo, las consonantes. Si solo pronuncia la vocal, si solo lo hace... A ver, hinchazón, efecto de hinchar o hincharse, la hinchazón de una pierna, figura, vanidad, presunción, énfasis en el estilo o lenguaje. Ah, perro, ¿alguna vez has tenido deshinchada la papada? No. Pues fíjate que sí. ¿Sí? ¿Y la rodilla? Los primeros 20 años, sí. ¿Nunca te diste un buen putazo en la rodilla antes del cáncer? No, pero era común darse unos putazotes en la primaria. O sea, de que tarde o temprano la muerte está en el aire. Y ya sea que vayas caminando bien tranquilo con tu sándwich y un balón así venga directo a tu jeta. O correr como niños pendejos y chocar entre dos. ¿Sabes? Eso era bien triste, güey. O sea, dices... Tanto espacio y chocamos, güey. Yo, güey, yo me acuerdo mucho de una caída, güey, porque sí me dolió. O sea, me dolió y me sentí bien pendejo, güey. Porque yo venía muy contento, güey. Eso fue lo que me dolió más, güey. Yo venía muy contento, güey. Era un buen día, cabrón. O sea, si te caes en un día de mierda, dices, ah, ya, la verga, güey. Pero si te caes en un buen día, sí te da coraje, güey. Dices, no mames, yo estaba bien feliz, güey. Estaba bien contento. Hoy, dice, hoy. ¿Hoy? No, hoy. No, güey. Fíjate, iba con mis amigos, güey. Traía un turista, güey. Traía cargando un turista de esas cajas largas de antes, güey. Traía yo cargando a mi turista y dije, ah, güey, voy a ir a jugar turista con mis amigos, güey. Y ahí iba, güey, y justo frente a la tienda, güey, donde se juntaban todos, güey, iba yo con mi turista, güey, y de repente... No. Pero de esas pendejadas en el camino que dices, no voy a soltar mi turista, güey. No mames, güey, me acuerdo que todo el pinche vientre, güey. No mames, yo no sé cómo no me troné en una tripa, güey, porque así... Güey, no metí las manos, güey, o sea... El vientre fue el que hizo la caída, güey.
por estar cargando mi pinche turista, güey. Se te hinchó. Se te hinchó esos culeros, güey. Ahora ya no fui yo, güey. O sea, dicen... Pues a lo mejor sí, güey. A lo mejor fue de ahí, güey. Que me pego en la papada, te decía, ¿no? No, güey. Yo creo que me pegué en el pito porque... Se porque me cayó. Se sumió, dice. Porque lo traigo bien negro. Que lo traigo bien morado. Que lo traigo bien chato, güey. A ver, mugre. A ver. Se voy a ver, dice, a ver. El sí. Mismo güey que gritó, ¡ca! Dice, a ver. Sí. Ya se tranquilizó, güey. Dice, a ver. Ay, a ver. No, shh, ya cállense, a ver. Sí. Yo lo que me acuerdo mucho de esas caídas, de esas hinchazones, es que te das el putazo y el cuerpo dice, oigan, se acaba de dar un putazo a este cuerpo, ¿qué les parece si lo hacemos más ridículo y le hacemos un chiponazo gigante, güey? Como que el cuerpo acordona la zona y dice, voy a tardar unos 3 días en arreglar este vergazo que te diste, güey. Vamos a acordonar la zona con un chipote gigante, güey. Sí, y luego tienen ese método que muy probablemente, yo estoy seguro que ni ha de servir tanto, que te ponen azúcar en un chipote, güey. Y ahí parece, o sea, y yo con mi color parecía como, como burbuja de buñuelo, ¿sabes? O sea, como... No, güey, justo como paleta payaso, güey. Sí, güey, o sea... Como un churro, dice. Un churro. ¿Y era este churro? Dice. Un churro que se convirtió en un niño de verdad o algo así, parece. O como Pulparindo, güey. Sí, como... Justo, güey. Sí, sí. ¿Y sirve de algo la pinche azúcar? ¿Hay algún médico que nos pueda decir? ¿O nada más es un método que un día dijeron, no, pues ponle azúcar? A ver, algún diabético que sepa. Sí. ¿Tú? Otra vez, ve. No hay una que te dejen ir, ¿eh? Esta gente está como... En cualquier momento te chingas, güey. Sí, está bien, pagaron 500 varos. Sí. Te estás hinchando, di. No, yo me estoy hinchando con ellos. Me estoy hinchando. ¡Esa! R, dijeron R, ya cállense a la verga. R de Roberto. Aquí dice. Regordete. Robo. 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 ¿Qué significa robo? A ver. Robo se significa delito cometido por el que toma con violencia lo que no le pertenece. Ay, perrito. Pero no necesariamente con violencia, eso está mal. O sea... Larús, haz bien tus cosas, güey. Pinche chingadera. Ya dijo aquí el señor, el experto, el genio. Pues es que tú y la Academia de la Lengua Española, váyanse a la verga, mira. Chinguen a su aquí, madre. Aquí el pinche buñuelo con burbuja, o sea. Pinche buñuelo con burbuja. Me voy a poner ese nombre de Twitter cuando salga este episodio, así. El buñuelo con burbuja, güey. Así me quiero llamar por un día. Eso quiero ser, el buñuelo con burbuja. Es que no todos los robos son con violencia. ¿Tú qué prefieres? O sea, que llegue el asaltante y te diga, ¡oh, hijo de tu puta madre! O bajarte del metro no, y decir... No, con respeto. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Bueno, es que te diga, buenas tardes, caballero, ya se la sabe. O simplemente bajarte del metro y decir, ¡no mames, mi cartera! ¿Cuál prefieres? He estado en los dos. ¿Y cuál prefieres de...? O sea, he robado y me han robado. He estado en los dos. A veces uno roba, a veces te roban. O sea, uno... No, pues es que... No, pues yo prefiero... Ya no robo libros, fíjense. Y los del sótano ya me perdonaron. Traigo evidencia. Va a salir evidencia en Tío Robert contra la ciudad más chingona del mundo, van a ver. Ya no roba libros, ahora roba colágeno. A huevo. Sí. No, pero a ver, robo. Robo. ¿Qué prefieres, el robo con violencia, como dice el chingado libro, es el largo, el grande, el chingón? ¿O un robar un beso? Sí, por ejemplo, no es con violencia. Así. ¡Paren la tropa todos, hijos de su puta madre, güey! Nada más vengo a robarles un beso, ese. En sí, una combi. En una combi, así. Eso. ¡Que tú solito vienes a ponerte!
bajas de la combi bien triste. Es que también cómo te subes a las combis. Che buñuelos. Che buñuelo con burbujas, sí. Sí te subes a la combi de una manera que... sí. Ya, chinga tu madre, ¿no? O sea, robo. Ya, por ejemplo, robar un beso ya está muy mal visto, ¿no? Sí. O sea, ahorita robar un beso sí ya es como de que un comediante me robó un beso en cárcel, o sea, la verga. Es que también tienes que poner un límite, ¿no? Que es como de, me robó un beso, me robó una cogida, ¿tú crees? No se pueden robar las cogidas. No, o sea, un beso. No, el beso sí se puede robar, o sea, porque una cosa es que agarres y le digas, ven, y ya, o sea, ya se quita y dice, ah, me robaste un beso, culero, ¿eh? Y tú, ah, pues sí, pero pues, si contestaste, así también puede ser la cogida. Sí. También como vatos sí nos han robado besos, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo no? Han sido otros vatos, pero o sea, sí nos han robado besos. O sea, han sido mis tíos. Han sido mis tíos. ¿Quién que sabe? Ahora, tío, así no se saluda. Así somos en Oaxaca. Así no se saluda. Sí, sí, sí. Imagínate que el padre, güey, esté con la hostia y te haga así de repente. Sí lo hacen, pero nada más con los acólitos. No, no es cierto, toma tu hostia. Es que hay cosas que no puedes hacer con Diosito en la mano, ¿no? O sea, traes a Diosito en la mano y no puedes andar robando besos, no puedes... O sea, imagínate rascarte un huevito, vas a agarrar a Dios, güey. O sea, el cuerpo de Cristo. Y tú... El cuerpo de Cristo. Es broma, soy bien cotorro. Ya, ya te perdono, sí, tus pecados. Ya. Sí, el cuerpo de Cristo y Magdalena. Ah. María Magdalena, así de, ay, sí lo conozco. No. ¿Te sale bien? ¿Otra vez? Me regalaste una paleta y luego me chingaste. Ya no quiero tu paleta, güey. Bueno, sí, sí la quiero. Entonces, aviéntamelo a mí, me toca a mí. Te la aviento. No lo he aventado, espérense. Es que tiene que ser en el aire. Si quieren venir a hacer lo que se les da su pinche gana, pues no va a ser así. No mames. Y también va para usted, don pinche Tiburcio. Fue una E. Espectador que mira algo con atención, que asiste a un espectáculo. Todos estos son espectadores. Todos son espectadores, ¿verdad? Uh-huh. Pero luego sí unos, sí hay espectáculos que no son espectáculos, pero se convierten en espectáculos, ¿no? O sea, sí. Te digo, Larus, chinga tu madre. Aquí el pinche buñuelo con burbuja trae un... No. Solo yo me puedo decir buñuelo con burbuja, ¿ok? Pinche, gordita. Gordita de doble queso. Espectadores. No, hay espectáculos en la vida que vale la pena ver y aunque no pagues un boleto por él, sí es un espectáculo, güey. Hay unos pinches taqueros que cortan bien bonita la carne, güey, que uno se queda embelesado viendo así. ¿Te gusta el taquero? El pito del taquero. No, que la verga. Es taquera. Ahora que la estoy viendo, a ver si estoy viendo eso. Las chichis. Ay, estoy pensando, ojalá fuera hombre. Qué mal pedo, cambiaron a mi taquero. Extraño a mi taquero del chiste anterior. No, pendejo, sucede. Cosas bonitas, o sea, de que ves cosas tan chingonas que... O esos videos de migrantes en Estados Unidos que acomodan bien rápido sus trastes mientras los lavan, ¿no has visto? O sea, que están así, lavando sus trastes en chinga y uno está ahí, estás ahí cagando, viendo cómo trabaja otro güey, así es. Ah, sí es re bueno ese güey, ¿verdad? Tú cagando, güey. Sí, tú cagando así. Ahora sí es re bueno. Y hacen así sus cosas y sí son espectáculos, ¿no? En lo que llega la migra, sí. Pero güey, sí lo hace. ¿Has visto al güey que corta limones, que hasta le hace así con la cara, es que la cabeza así, güey? Agarra el limón. Y tú dices, a la verga, este güey está loco, güey, del limón, güey. Como que se le mete el limón en el sistema nervioso, no sé qué ver. Sí. Como que trae cortadas y lo pusieron a cortar limones, ¿no? O sea. Sí.
¿Nunca te ha pasado que te encuentras una cortada con el limón y que dices, ahí estaba? Ah, ese papelito de ayer sí me cortó. Sí, güey. Chin, tengo que hidratarme más las manitas, güey. Traigo unas cortadotas. Tú así. Dime. Ahorita no traigo cortadas. Sí traigo una cortada, pero no se las puedo enseñar. Ah, es de nacimiento. Sí, es una marca de nacimiento. Que me caí de nalgas. ¿Tú hay algún espectáculo natural o algún espectáculo que no sea justamente un evento como este, de venir a ver, que te mame ver? O sea, entre... El atardecer. ¿Sí? Cosas de señor. Cosas de rucos. Y el Tiburcio, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Güey, el atardecer es bonito, güey, y es gratis, güey. Ah, no, sí, ya estás. O sea, bueno, estás... si no estás en la cárcel, güey, yo supongo que de repente es así: 3 cigarros y te dejo asomarte a mi ventana, va. Y ahí se pone el violador. Ah, viejo payaso. El Jeffrey Dahmer, así. Sí, güey, sí. El amanecer. ¿Tú, team amanecer o team atardecer? Atardecer, porque ya estoy despierto. Atardecer porque no hay que pararse a las 6 de la mañana. Luego sí, güey. Tú, dependiendo de la playa a la que vayas, toca que amanezca o que anochezca de cierto lado. No sé si ubicas. Sí. O sea, por ejemplo, en Cancún hay amaneceres y en Los Cabos atardeceres o en el lado que se mete el sol por el... ¿Qué hablas, pendejo? En todos lados hay amaneceres y en todos lados hay atardeceres. Sí, pendejos. En todos lados, pero... En Cancún hay amaneceres, pero en Los Cabos hay atardeceres. Sí, pendejo. Pero me refiero a que se meta el sol por el mar en la playa o que salga el sol por el mar en la playa. ¿Sí? No sean pendejos. Obviamente decía eso, ¿no? Que los de Cancún dijeran, puta madre, y el sol. Ahorita los de Los Cabos han de estar bien vergas. No, pues a eso me refiero, güey, de que... Sí, no seas pendejo, güey. Hay amaneceres en todos lados, pero el efecto ese de que se meta el sol en el mar y se pierda, ¿sí? Sí. Ay, chinga tu madre, no se mete así. Ay, ya chinga tu madre el atardecer. Hijo de su puta madre. ¡Ah, chinga tu madre! No puedes... No puedes. En relación con el público viene a toda madre. ¡Ah, chinga tu madre, güey! Como luchadores. Sí, sí. Como luchadores. Chinga tu madre. Venimos la próxima semana, está chido, ¿no? ¡Chinga tu madre, cojo! O sea, a toda madre, güey. Mira cómo alimento a la madre. Ve. ¡Chinga tu madre, cojo! Al 2x1. ¡Chinga tu madre hoy y chinga tu madre mañana! ¿Cómo ves? ¡Qué buen espectáculo! Dice ese güey. ¡Qué buen espectáculo! ¡Eso! Dijeron pero yo di ahorita, ¿no? De... Ahorita fue con él. ¡Puta! Etardecer, güey. El etardecer. Elle, uy, elle, ojalá venga elle, ojalá y lo agarramos. Oye, si no viene elle, demandamos a este pinche. Chale, salió puñal. ¿Qué significa puñal? Cojo. Véase cojo esa, sí, véase cojo. Comediante sin una rodilla. Y arma ofensiva de acero, de hoja corta y puntiaguda. Ay, no, Laro sabe. A ver, tú o cualquiera de los dones que usaban esa palabra, ¿por qué se dice puñal así? Como que, ah, ese güey es puñal. Ah, ¿sí? Ay, se siente más puñal uno, ¿ah? Se siente, sí, ese güey es puñal. Ah, ese güey. ¿Ese de ahí dónde lo ves? Sí. ¿Don Tibu? Ah, Don Tibu, ya bien igualado. Dígale, Don Tibu. No, dígale, Don Tibu. Dígale. Don Tiburcio, no le digas Don Tibu, no mames. Don Tibu parece un personaje como de Buscando a Nemo, güey, o sea. Vamos con Don Tibu, Nemo. Sí. Como un güey que le hace culeradas a Pedro Infante, ¿no? Ah, pinche Don Tibu. El Don Tibu.
Présteme su bicicleta, don Tiburón. No, chica, tu madre, lárgate. Puñal, Tibu es inocente. Tibu es... Ese güey viene bien drogado, güey. Tibu es inocente, sí. No, no, madre, señora, Tibu es inocente, él qué culpa. A ver, sí. No, ¿por qué se les dice puñal cuando le hacen así? Porque se visten de azul. Porque se visten de azul. Es que... Es que esta gente... Ay, yo también vengo de y tú también, tú también, tú también. ¡Puñales! 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 Bueno, la policía viste de azul, hijos de la verga. A ver si tienen... A ver si tienen... Tómalos a todos para que los vea la policía, güey. Puñales, sí, no mames, aquí hay como cuatro policías, güey. O sea, si vienen también a vernos. Sí, tenemos mucho fan policía, ¿eh? No lo dudo. En la salida. Sí. ¿Qué andas buscando? Puñales, dice. ¿Puñales? ¿Sí, hijo, puñales? Bueno, a ver, ya. Dejen de ofender a la gente que le gusta la verga. A los mamavergas. Tranquilo, cojo. Tranquilo, cojo. ¿Qué les dice el señor? Oigan, no, a ver, puñal. Alguien, no, ya fue de coto, ya sin. ¿Alguien sabe por qué se dice así puñal? Por odio. Por odio. Por odio, sí. Es. Porque se clavan, porque. ¿No? Ah, a lo mejor sí, porque se clavan, son puñales, güey. Porque se clavan en un hombre. Sí. Tiene todo el sentido, güey. Dice, a huevo, lo encontramos, a huevo. Somos chingones, trabajo en equipo, güey, a huevo, güey. ¿Ya ves cómo no era por venir de azul? Lluvia de ideas, güey. A ver, chavos, lo resolvimos. No, no, sí, se estresó de que se clavan en un hombre, ¿eh? Pues se clavan en el hombre. Sí. Bueno, pues también podrían decirle, no, ese güey es aguja de cactus, güey. Ese también es. Aguja de cactus. Espina, pendejo. Así, pues así. Me espiné bien culero, güey, ese día. Me agujé con un cactus, güey. Ya, vamos a los pinches listones porque está bien que sí quiero que dure mucho el programa, pero... Pero estás todo pendejo, dice. Vámonos con los listones de esta semana y empieza el tío Robert con el suyo. Eso, chingada madre. Ahí les va este. Peores disculpas al abrirle el baño a alguien. Hola. Ah, sí, de esas veces que... Ay, disculpe. Y desde adentro dices... Ocupado, con tu voz más gruesa. Ocupado. Sí, siempre dices esa voz, güey. Nunca dices, ocupado. Entran y te cogen. ¿Cuál ocupado, chingada? ¿Cuál ocupado? Véngase. Peores disculpas para... perdón, es que acabo de salir de la cárcel y todavía no me acostumbro. Así de que... Ay, y el otro... Ah, bueno, ya, perdón. Ah, está bien. Perdón, soy gastroenterólogo y olí una emergencia. Perdón, es que me da miedo cagar solo. Ah, con permisito. No te vi las piernas. Sí. Perdón, no te vi las piernas, así en el de discapacitados, ¿no? Sí. Ay, perdón. Ay, perdón, no te vi las piernas. El público chambeando también, ¿eh? El público le chambea. Sí, perdón, porfa, no le digas a nadie, soy Superman y vengo a cambiarme. Perdón, soy del INEGI, ¿cuántos focos hay en su casa? No se ofende, en realidad soy una mosca con un cosplay de humano. Ah. Perdón, no sabía que esta puerta era de las de Monsters, Inc. Ah. Pinche monstruo, adiós y te vas. ¿Por qué no te está cagando, güey? ¿Qué puede hacer? Creo que no escuchó la alerta sísmica, vine a salvarlo. Perdón, soy coprófago, ¿ya acabó? Buenas tardes, tenga cuidado, la puerta no sirve, ¿eh? Perdón, soy cacofónico. ¿Cómo saber que tu abuelito está senil? Tío Robert. Se llama Tiburcios. Se llama Tiburcio. A ver, vas tú. Yo dije, se llama Tiburcio, vas tú. ¡Viene de azul! Sí. Lo encontraste cogiendo con las cenizas de tu abuela. Así. Las cortinas de su casa huelen a caca. No. Lo traes
Usa pur de pato. Usa pants. Usa pants. Sí. Sí. Te dice. Va a la recaudería. Huevos. Ve el atardecer. Sí. Ve los atardeceres. Verga. Reconoce la de 3/8. Sí, ya me chingaron. A ver. ¿Cómo saber que tu abuelito está senil? Te dice, yo tengo otros datos. Se para temprano a chopear la banqueta y barrer los panes. Compré un terreno en Chimalhuacán. ¿Lo has visto ya que empezó a acariciar a tu abuela y pegarle a su caballo? Ya está bien senil mi abuelo, ya está haciendo todo al revés, güey. Ve los programas de Jaime Maussan y dice, ma, por favor. Persigue palomas. Te llevó a vivir a un asilo. Cuando te toca, te dice por el nombre de tu primo. Sí, ya estás en él. Soy Hugo. Ah, eres Hugo y se viste. Y dice, no, guácala. Tú traes azúcar. Chica, eres Hugo. No, guácala, guácala. Chibuñuelo con burbuja, no. Pensé que eras el Carlos. No, perdón. A ver, peores disfraces de Halloween. ¿Peores disfraces de Halloween? De cojo. De buñuelo con burbuja. ¿Qué te parece del joven manos de lesbiana? Sí, bien. Ahí te va. Te atoras una botella en la boca y dices que vas de culo de Alejandro Fernández. ¡Viva LOL! ¡Viva LOL! Del hombre ovo. ¿Qué es ovo? Mi culo. ¿Qué? ¿Qué? Pues hay que darle la vuelta, ni modo que diga esta, ¿no? Pues una vueltita, ¿no? Que te sobe tu culo. ¿Qué es ovo? A ver. Cojo sidoso, dice. Prometer que llegabas, no llegar y decirles a todos que fue porque ibas disfrazado de la cuarta transformación. Sí, te compras un papel bond así grande que aquí diga Salinas para que digas que eres Salinas Pliego. Está bonito. Dice, llegar todo demacrado y con pedacitos de papel pegados y decir que vas de la vagina de tu abuelita. De ventríloco sin muñeco. ¿Sabes? Así de que no, pues soy ventríloco, nada más que no vino mi muñeco. Bien, dice ese güey, bien. Bien. Ese güey se apoya, la neta. Sí. Dale, cojo, chinga tu madre. No, es bien. Bien, lo intenta. Se hace un esfuerzo. Bien. Hace su esfuerzo. Es el mismo pendejo, güey. ¿Es el qué? Es el mismo. ¿Es el mismo de hace rato? ¿El que me dijo pendejo de mierda o algo así? Bueno. Te mandó a chingar a tu madre. Vamos. Ahora ya te está diciendo bien. Bien. Te quiere confundir, cojo, la neta, no te dejes. Madre, dice. Sí. Te quiere enamorar. Te quiere enamorar a confundidas. Dice, a ver. Llego en una caja y nunca salgo de ahí y digo que soy el gato de Schrödinger. Es el gato, el hipopótamo de Schrödinger, ¿no? O sea, el tigre. El de Drácula. ¿Sabes? Así salir así como y chupar sangre. A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo? De niño triqui, de ti mismo, ¿sabes? O sea, ¿de qué vienes disfrazado? De mí mismo. Si vengo del tío Robert. Sí. No, pero no te preocupes, al menos no somos Shocker. Sí, estuvo bien. Ni Don Tiburcio. Sí. Oye. Don Tiburcio es mi amigo, ¿sí o no, Don Tiburcio? Ya no. Ya se durmió. Se va a despertar Don Tiburcio. ¿Ya vieron qué hora es? Van a despertar Don Tiburcio. Cállense a la verga ya. Bueno, denle la bienvenida a esta sección que es... ¿Cómo se llama?
¿Cómo se dice? Esta se inicia, les digan los nombres de la sección. Esta, la sección. La de, pues no sé, discapacidad. El cuadro de honor de. No, el. Salón de la fama de los discapacitados. ¿Tenemos algún discapacitado esta noche? Sí, yo lo vi. Sí. ¿Tú eres discapacitado? ¿Qué tienes? Sí. Tengo una andadera. ¿Y es una andadera? Sí. Soy muy lento para contestar, dice. Ok, pero ¿qué tienes? Porque andadera podemos tener varias. Te la venden. Sí. Mi hija ya tiene andadera ahí en la casa guardada. O sea. ¿Pero de qué sufres? Te la cambio. Ah, no, siento que la tuya está más como. Tuve un sagrado en la médula espinal. ¿Un sagrado en la médula espinal? No, pues sí, que pase, güey. Voy a dejar de ver, ¿tú también tienes algo? Sí. Yo me parezco a ti, dice. ¿Y por qué levantas la mano? Azul. Es que también dijeron que por allá había alguien. No quiero que. ¿Qué tal si es alguien sin brazos? Que no puede levantar la mano. Ese amigo de ese güey del anaranjado tiene 6 dedos en cada pie, pero no es discapacidad, ¿no? Pero sí, sí tiene 6 deditos. Dejo es extra capacidad, ¿no? Sí. Sí. Poderes. Y si le quitas sus 2 huesitos y te hacen la rodilla, no. ¿No se puede? No aplica, no. Imagínate, pinche rodilla ahí de dedo meñique ahí de ese pinche gordo. A ver, ¿quién más? ¿Quién sí es discapacitado allá atrás? Persona con discapacidad, como se debe decir. Hoy tenemos el lugar lleno. ¿Qué? Ah, pues vino mi amigo el Rengo, pero el Rengo ya es parte del equipo de aquí. ¿Alguien más? ¿Quién más? No, pues bueno, sagrado en la médula. Nunca pensaste oír esto, pero ganaste. Pásale, sagrado en la médula. Pásale, soldadera. Ayúdenle. Eso, alguien ayúdele, por favor. Vamos a cortar 10 minutos en lo que sube. Sí. Y Don Tiburcio, ese sí está madreado, para que veas, ¿eh? Ese sí. Ya parece más señor que Don Tiburcio. Ese sí parece más señor que yo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba el otro señor de acá? ¿José Ángel? Órale. Usted parece como que tocaba el Irán Roll, ¿no? Como de esos que era rockero y luego ya. ¿No es un payarrocker así desmaquillado? No, ¿verdad? Sí, sí parece el otro. ¿Cuál? Don. ¿De la Bosti? Oye, pero 6'2 y el otro 6'4, ¿eh? O sea, son como del pre. Órale. Sí, son de la edad de los rucos. Ay, mira, me trajo una coquita. Una coquita. No, pues es para. No, yo no. No, es tráeme, para. Nada, para traerme una fría. Eso ya está. No mames. Adelante, por favor, adelante, por favor. Pásale, pásale. Y el aplauso para. Este güey le quiere dar el micrófono, espérate. ¿Cómo te llamas, hermano? Bueno, pero dime tu nombre. Francisco, pásale, güey. Sí, Francisco. ¡Francisco! 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 Qué chido, güey, bienvenido, ¿cómo estás? Que te tardaste un poquito, con razón te rapas, ¿no? Porque dices, de aquí a lo que vuelvo a ir a la estética, ya me creció el pelo, güey. Siéntate, ¿te ayudo? Siéntate. A ver. ¿Ahí estás bien? ¿Quieres mejor el sillón del cojo? Sí, si quieres, sí, te lo presto, ¿eh? Nada más. No, mami, ahí está mi celular, no te vayas a clavar un vidrio, ¿eh? Nada más. A ver, ¿la puedo? No, ¿sí? A ver. Iré, Don Tiburcio, en 5 años, su futuro. Y así ni es, mamón. Sí, eso sí, ¿no? No, mueves una patita y luego la otra. Corrígelo. Corrígelo. ¿Cómo fue tu sangrado en la médula, güey? ¿Qué pasó? ¿Quieres una coquita, un agua? No. ¿Un trasplante de médula, algo? Eso sí. Moronga. Un caldo de sopa de médula, ¿verdad? Sí. Para empezar, ¿cuántos años tienes? ¿Te ves joven, güey? 23, no, sí, chavo. ¿Y a qué edad te pasó? A los 21. ¿A los 21? Chócalas, es mala edad para. No, esta es buena edad porque estás joven. Sí, o sea, estás macizo para aguantar el bullying. Si hubiera sido como Tiburcio. Don Tiburcio, háblale con huevos al micrófono para que te escuchen, a ver. ¡Hola! Ay, y entonces,
ocupado, ocupado, ocupado. Bueno, ahora sí, ¿cómo fue tu sangrado en la médula? Ah, pues fue así de repente. Y... oye, no. Oye, pero no. Oye, en principio no fue así como dijiste, ah, no mames, no estoy embarazado, qué chido. ¿No le pediste a un compañero tuyo el suéter así de, se me ve? ¿Se me está viendo? Revísame, revísame. Que a tu novia le dices, voy a caminar dos pasos y me checas. Si se me ve, que ya me sangró la médula. No, no, a ver, ya siéntate, ya. Y le das dos pasos así. Y tu morra camina como la, 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 la. Y tú ahí viéndole la cola a ver si está sangrada. ¿Sí te ha pasado? ¿Nunca te ha pedido? Así si como los hombres menstruamos, él así de, se me ve. Oye, güey. Entonces, oye, hasta tantito para atrás, no me dejas ver a mi amigo Francisco. Ya tenemos tu reemplazo. Ah, ah, ya llegó mi reemplazo, dice. Que te vayas pinche a la verga. Es que también una secuela que tengo es que esta rodilla como que no, se acortó. ¿Se acortó tu rodilla? No manches. Ajá. ¿Y luego? ¿Nada más? A ver, párate. Bueno, no puedes ya, ¿no? O, a ver, sí. ¿Sí? Un solito, un solito. Un solito. A ver, ya, ya. A ver, yo me voy a parar allá y te voy a hacer. Y después al revés, dice. Ida y vuelta. No, a ver, no, pero dime, a ver, ¿qué chingos pasó eso? ¿Por qué te puede dar un sangrón en la médula o qué pedo? Pues es que sí, da miedo, güey. Bueno, lo que a mí me dijeron es que pudo haber sido así de nacimiento, una malformación de los vasos, pero no. O sea, te lo pero no fue. Pero no fue. Es que de tantos estudios que me hicieron en el seguro, según para ver si hiciera eso, pues fueron descartando y nunca le dieron. No, es que también en el seguro. Pues es que Naucalpan. Sí, no, en Naucalpan es o al seguro o pues te dejamos ya morir, ¿no? O sea, te sacamos. O Sávila, al seguro o Sávila. Seguro o Sávila. ¿El seguro o azúcar? Sí. Sí, llegó mi reemplazo, güey. Sí, ya, ya córrelo, ya, que se vaya. Sí. Entonces el cojo. El cojo cojito, delgado. Poquito, cojito Francisco. Cojito poquito. Oye, ¿y qué tan difícil es trepar la andadera como al metro, a la combi, a todo el pedo? Desde chavo. Ese güey sí vino a pasarse la vez, dice. A mí me vale verga que ni me estén entrevistando a mí, yo cotorreo, yo vengo a... A ver, adelante con Francisco. Joder, tu puta madre, que llevas todo el día chingándome la madre. ¡Cojito! 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 Ahora sí, ¿cómo es trepar eso, güey? Vive en las calles. No, no la subo porque vivo en la calle. Es que no se puede hablar con esta gente. No, yo no respeto. Sí. Sí, sí es un desmadre, ¿no? A ver, le estás preguntando que si es mucho pedo. Es que también preguntas cada pendejada. Pues es que a lo mejor ese güey. No, güey, es bien fácil. Sí. Es bien fácil. Siquiera para subir aquí al teatro. Ah, sí. Ese es el reto, o sea, entran gratis las personas con discapacidad si logran subir los dos pisos sin elevador. Ese es el truco. Es que también haces el Salón de la Fama, les discapacitas en un pinche teatro que les valemos verga. En el segundo piso, güey. Varios han llegado y se han quedado ahí en las escaleras abajo. A lo mejor muchos vienen y se quedan ahí abajo así, puta, me hubiera encantado participar. Vámonos, chavos, otro día que no pensaron en nosotros y se van. A ver, a partir de ahora, si son personas con discapacidad, tenemos un crew de chavos muy fuertes que los va a cargar. ¡Vamos! Tenemos, ay, sí, dije fuertes, no, pendejos. Por ahí el crew de Feliz Producciones los carga. Si necesitas, te cargamos y todo, no hay pedo. Va. ¿Sí? ¿Quieres que te carguen? No, luego. No quiere. Para llevarte a tu lugar ahorita. ¡Dígalo, Marcelo, no, pendejo!
por ir en las escaleras. Sí, pues puede. Además, este güey pagó este boleto de 500 varos, ahí nomás. Ahí donde lo ven. ¿A qué te dedicas, güey? ¿A vivir? Eso. Sí, a huevo. A vivir la vida. Y eso deja dinero, ¿cómo ven? Soy muy bueno para vivir y me pagan por eso, güey. Inspiro gente. Ese güey ya te dijo de tus mazapanes, ¿eh? Sí, está bien. ¡Es cojo rico! Son pulparindos. No, ya en serio, ¿a qué te dedicas, por ejemplo? Trabajaba en Telcel cuando, antes de que empezara la pandemia, y ya después me pasó esto y ya dejé de trabajar. Ya estuvo, ¿no? Dices. Sí, ya estuvo. Ya para mí, ya es. Me retiré joven, dices. Ya. Me retiré joven. Sí, exacto. No. Oye, pero entonces te dio en la pandemia, güey. Sí. Como unos 2-3 meses después de la pandemia. ¿De que empezó o de que acabó? No, de que empezó. Verga, güey. O sea, tú estabas así de en tu casa tranquilo y dijiste, ah, qué chido es no salir. Más o menos, es que estaba trabajando cuando empezó como que todo esto. ¿Y cómo fue? ¿Cuál fue el primer síntoma para que la gente sepa cómo se siente, güey? Ah, bueno. No, te cagas. No, el primer síntoma fue andar gritándolo, güey. No, el primer síntoma es gritar como pendejo en los shows, güey. Tengan cuidado, ¿eh? Hay como cuatro ahí. ¿Cómo? Que... Si metes otro pinche chistazo, te vas a la verga, ¿eh? Te vas tú, pendejo, nos quedamos nosotros, de discapacitados. Sí. ¿Cómo fue el primer síntoma? Porque tal que uno está sintiendo así como, ah, chinga. Siento frío en la rabadilla, qué pedo. ¡Amazon Tibu! ¡Chinga! Chinga, estoy cagando por arriba del ano. No, fue como dolor de espalda. Ah, sí. Ajá. Ah, sí. Ay, varios. Entonces, como ponerse derechitos todos. Así, bien culero, bien culero el Francisco, así de, no, pues un día tenía sueño. Sí, sí. Un día se me antojó una coca. Ay, qué puta madre. Y síntomas así de, no, un día vine a pur de patos. Y todos, vale, ver, güey. Me vestí azul. ¿Tienes morra? No. ¿Y qué? ¿Te quieres que te consigamos una? ¿Eres heterosexual antes que todo? O sea, no hay, pero ahí, porque dato arroba no, y pero, todo. No, pero tú di, o sea, si quieres morra, un güey vestido de azul, tú di. No, no, morra, morra. Morra, morra. El Rory. Pues sí, no, el Rory. Di tu Instagram. ¿O tienes Instagram? Sí, pero no me lo sé. No. Bueno, pues, Facebook. Ah, el Facebook. Sí. ¿Cómo estás en Facebook? Frank Cerón. Ah, eres Cerón. A lo mejor es mi primo, güey. Ah, sí. Yo soy Roberto Andrés Cerón. A lo mejor, chécate. Gracias, gracias. Aquí acaba mi carrera, cuídense. Que Dios los bendiga. Bueno, pues ya me voy. ¡Bienvenidos a Pur de Patos! Con Tío Robert y Francisco. Aquí está su diccionario, señor. Gracias, señor. ¡La jota! A ver si siento. A ver. ¡Una letra! ¡Una letra! ¡L, L, L, L! A ver. ¡L, a ver! ¡Se le olvidó su andadera, señor! ¡Lisiado! ¡Lisiado! ¡L, a ver! A ver. L, lumbar. A ver, L. Lechoso. ¿Sí te ha pasado que andas bien lechoso, güey? Sí. Y dices, no mames, ando bien lechoso. Y en realidad es sangre en la rabadilla. Gracias. Ya no puedo más, quiero seguir en el show, güey. Ya no puedo más, güey. Sí, se siente bien feo estar ahí atrás, güey. No, es que Francisco es bueno. Se lo hicieron muy bien, ¿no? Wey, pues felicidades. Aquí en el Salón de Fama los capacitados son bien cotorros, güey. Bien desmadrosos. Cuervos. Bien desmadrosos. Sí, sí, suena toda madre. Es que, pues es gente que ya, ¿qué le puede pasar, güey? O sea, ya entran y.
La neta, me vale verga que me cancelen. A ti no te da miedo que te cancelen, ¿no? Bueno, si ya me pasó esto, ¿qué más me pueden hacer? Solo que se lleven la andadera. ¡El aplauso, por favor! ¡Francisco! Muchísimas gracias, mi Francisco. Llévate la ovación de la gente, Francisco. Llévate la ovación de la gente y te acerco la... Ahí está. Cuídese, ¡que lo carguen! ¡Que lo carguen! ¿Quieres que te carguen a tu lugar? Sí, que te... Sí, ya llegaron dos tus asistentes que te van a cargar. Ah, no, no, se les va a caer con todo y eso. Así nomás, como, ah, sí, como quinceañera, como quinceañera. Cuídate mucho, Francisco. Sí, a ver, ni pedo, Francisco, ya la gente pide. Te vamos a sacar en hombros, como lo hiciste como torero, también. Como torero. Como torero que lo hizo muy cabrón, güey. Aquí se las ponemos. Francisco. En hombros, Francisco. A ver, ojalá se les caiga, porfa, ¿no? Porque podría acabar con mi carrera ese culero, entonces... ¡Revisa si está el celular! Sí. Ah. ¡Ay, hijo de su...! Aquí está, ¿eh? No. Sí, sí, es bien ahí chido. Está, ahí está el Francisco ya. Ya está, ya está. ¡Bravo, Francisco! Es a toda madre el Francisco, güey. Banda, nos estamos divirtiendo muy cabrón, pero esto tiene que seguir avanzando. Por favor, un aplauso a la sección que, ¿cómo les mama, cómo les gusta? Esto es La Logia, Bururú, Parara. Pero antes, comerciales. ¡Órale, güey! Que no te equivoques, pendejo, órale. No, ya, güey, ya ni hay fechas, güey. ¿Eh? Ya ni hay fechas. ¿Cómo no va a haber fechas, órale? ¡Otra vez! ¡No te equivoques! Es que a Chile sí la cago seguido, güey. No, sí, ya. Ya. Bueno. Igual nombramos ya tour manager al Francisco. Así. Así. Paso por ustedes, ¿eh? El avión sale a las 5. Llego 3 horas antes, llego por ustedes. Morelia. Morelia, 29 de octubre, última fecha de Está Mal Reírse de Esto en México. México. Es la última fecha de Está Mal Reírse de Esto en México. Se les dijo, se les advirtió. Si nunca vieron ese show, mamaron. Gracias, porque la última fecha es en Morelia. Y ¿qué día? El 29 de octubre. Sábado. 29 de octubre. Y una fecha que nos emociona mucho, 10, 11 y 12, ¿no? No, pero y después el domingo, el 30 de octubre, que es el cumpleaños del Cojito. Ah, sí, cierto. Va a haber un Halloween. Los que vayan disfrazados van a entrar gratis. Es el en el foro Indie Rocks. En el Indie Rocks, sí, sí. Concierto de karaoke. Concierto de karaoke, el primer evento en el que... ¿Se acuerdan cómo en la posada cantamos No Hay Novedad, los que han venido? Bueno, sí. Pues ya vamos a extender un poquito eso. Vamos a meterle al concierto de karaoke con DJ set. Y pues es un Halloween con desmadrito. Ya vi que les gusta el desmadre. Lo que está chido y lo va a convertir en un evento muy, muy, muy chingón es que si van disfrazados entran totalmente pinches gratis. Solamente hay 300 lugares, así que no. ¿Y si no? Y si no, con 300 varos, o sea, tampoco sí, tú decides, ¿te gastas los 300 en el disfraz o en el boleto? O sea, es tu pinche decisión. Entonces, a huevo, bueno, 300 y disfrazados, después, soy de los de a 500, dice ese güey. Chile, y después el 10 y 11 de noviembre vamos a Costa Rica y eso. El 12 a Panamá. Costa Rica y Panamá, ya vamos a estar por allá. ¿Boletos en dónde? Y también tenemos el show de Okay, la canción, 3 y 4 de noviembre. Estaremos en Mexicali y Tijuana respectivamente. Solín, domingo y el Cofres. Y por último, ahorita estamos en el tour de cine mexicano en los Cinemex, en varios Cinemex de todo el país. Chequen en mis redes sociales porque Okay, está bien, se está presentando por todo México gracias a la cadena Cinemex. Entonces, eso es lo que hay ahorita. Entonces, ya se les dijo, ya se enteraron. Cámara, vámonos a la verdad. De hecho, el Pur de Patos dentro de 2 semanas cae 2 de noviembre. Entonces, también, si se quieren morir, vengan y ponemos su foto ahí para que vengan en forma de ofrenda. Ah, sí, el 2 de noviembre es disfrazado ese banda, si no, no entran a la verga. Aunque paguen, me llevan, me vale verga. Muchísimas gracias, ahorita nos vemos con La Logia. Gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a La Logia Bururú Parará. El día de hoy, muchachos, la neta, ustedes que vienen el martes se van a llevar un showzazo de La Logia Bururú Parará. Nada más porque vinieron el martes, ¿eh? Pero todo depende de ustedes qué tan cabrones van a ser los chistes de esta mesa. Culeros.
Vamos a ver qué dice la gente, porque veo a gente que es muy buena gente. Vea, como por ejemplo aquí mi carnal, se ve buena gente, güey. No se ve como que te roban. Es cosplay. Sí tiene el tamaño, pero no es cosplay. A ver, vamos a aplaudir, banda. Si ustedes quieren que los chistes sean tonti, medio chiste pendejito, muy básico. Fuerte el aplauso. Vamos a ver si la gente de Parque Teatro quieren que hablemos de la mamá de los comediantes. Si quieren que hablemos de la vagina de la mamá de los comediantes. Si quieren que hablemos de la muerte de la vagina de los madres de los comediantes. Vienen cabrones, pues así va a estar la mesa. Vamos a recibir en primer lugar al Chaparrito Salazar. ¡Fuerte el aplauso, venga! Que viene como Ano. Ano apretado, muy bien. Alexa Suárez de Nesa. ¡Vecina! ¡Mamacita! ¡Tío Robert! ¡El cojo feliz! Para que vean cómo va a estar cabrón, ¿eh? Reciban con un fuerte aplauso a Hugo Blanquet. ¡Miss Diamond! ¿Cómo se va a poner esta noche? Gracias por haber venido en martes. Se van a llevar una cosa cabrona. Vamos a recibir al primer comediante de esta noche. Fuerte el aplauso para Oscar Pérez. Buenas noches, Marqueteatro. ¿Cómo están? Ay, amigos, qué feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Yo les quiero preguntar, amigos, primero que nada, ¿cuál es su festividad mexicana favorita? A ver si alguien me puede contestar aquí, tu amigo. Día de Muertos. Sí, sí, yo también me he dado cuenta que a la mayoría de los mexicanos su festividad favorita es el Día de Muertos, sí. Pero yo les apuesto que a ninguno, que es igual que yo. Para mí es muy especial porque para mí es como el Día de la Familia. Soy huérfano, amigos. Oh, sí, amigo. Sí, vamos con todo. Y bueno, yo no soy una persona muy religiosa por obvios motivos, ¿verdad? Pero el otro día me gustó ir al miércoles de ceniza. Cuando entré, me dijo el padre, a ver, hijo, te voy a poner tu cruz. Y dije, ay, qué bonito. Se sintió como volver a darme un beso a mi mamá de buenas noches. No, y es difícil que quitar la ofrenda en mi casa, ¿verdad? Porque honestamente me siento como si fuera yo el de Coppel, así de... Si no me pagan 5 minutos, ahorita le timbo la casa a la verga. Y bueno, ahorita que venía para acá, pasé a comer a un restaurante muy famoso, yo creo que ustedes lo conocen, McDonald's. McDonald's, estaba viendo el menú y me di cuenta que en el menú yo podría hacer la hamburguesa más barata de McDonald's. Porque, pues, tampoco trae papas. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, amigos, pero honestamente ya le aprendí a ver el lado bueno. Ahorita ya no me siento tan mal, ya veo cosas buenas. Ahorita, por ejemplo, tengo todo el tiempo la casa sola, me gasto mi herencia en pendejadas, y lo más importante... Es que ya nadie me dice que no puedo ser comediante. Gracias, amigo. ¡Mister el Chaparro! No. Y otra cosa que yo nunca pensé de ser huérfano es que me iba a dar herramientas para ligar. Oye, ya no lo estén chingando, por favor. Ya, es mi profe. Un aplauso para el profe Salazar. ¡Con razón! ¡Con razón! ¡Es requisito! ¡Con razón! ¡Es requisito! ¡No te mantienes porque no tienes! De huérfano, huérfano.
¿No? Bueno, amigos. ¡Señora! Ya, también cállate tú. Amigos, yo les estaba contando que mi orfandad nunca pensé que me fuera a dar herramientas para ligar. El otro día estaba en un antro y le digo a una morra: oye, amiga, este huerfanito necesita una mamá. Ay, no, pero y ahorita también venía en camino para acá, venía en el metro y toda la gente se me quedó viendo bien raro. Yo solo le estaba avisando a mi mamá con mi ouija que sí me traje suéter. No, y una cosa de verdad molesta de que soy huérfano a mi temprana edad es que todo el mundo me pregunta: ¿qué le pasó a tus papás? Pues se murieron, güey, ese es el requisito, no mames. Y bueno, ahora como ya estoy castrado de esa pregunta que me estén diciendo todo el tiempo, ya les contesto de maneras distintas. Ahora ya les digo que los mataron saliendo afuera de un teatro. Que iban para Tláhuac afuera, en la línea 12 del metro. Que eran maestros de Ayotzinapa. O que eran alumnos del ABC. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Mi papá cuando vivía, él siempre nos dejó la encomienda de que su funeral fuera como una fiesta. Y pues nosotros cuando sucedió y se lo cumplimos, pues sí, obviamente hubo música, hubo borrachos, hubo gente bailando, mi tío con mi tía, mi hermano con mi cuñada y mi papá pues con la más fea. Y también el otro día, igual saliendo de un show, se me acerca una viejita y me dice: oye, hijo, tú por tus chistes no tienes madre. Y le digo: no, señora, fue por el cáncer, no mames. Gracias, gracias. No, y mi mamá antes de morir siempre me decía: tú te vas a perforar hasta que yo me muera. Mamá, ¿quién crees que trae aretes ahora? ¡Toma eso, mamá! No, decidimos incinerar a mis papás porque honestamente la idea de enterrar a una persona es muy perturbadora. No sé si han puesto atención. Estar tieso en un lugar oscuro y oliendo a podrido, pues ¿qué es esto? ¿Una cisterna Nuevo León? Pues no mames. Y bueno, cuando yo me di cuenta que ahora tenía que mantenerme yo solo, me metí a Domino's a trabajar, pero solo duré 2 días. La verdad, nadie quiere seguir metiendo familiares al horno, ya, no mames. Gracias. El otro día también estaba con mi hermano, estábamos platicando cuando falleció mi papá. Y nos estamos dando cuenta que los difuntos nos dejan tareas bien difíciles de qué hacer con las cenizas después de que fallecen. Y, por ejemplo, mi abuelita dijo que la plantáramos con un árbol. Amigos, no caigan en eso, es puro romanticismo. Los árboles de abuelitas no dan abuelitas, no mames. Gracias, gracias. Mi mamá dijo que la aventáramos al mar. Y mi papá dijo que lo aventáramos al lugar donde él había sido más feliz en toda su vida. Pero ya pasaron 2 años y no he encontrado algún putero donde me dejen aventarlo. ¡No mames! ¡Oh! ¡Está cabrón! Y por ejemplo, el otro día también me estaba pensando y estaba viendo una película. ¿Aquí alguien de ustedes ha visto una película donde el protagonista sea un huérfano? A ver, amigo de gorra. ¡Batman! Ay, Stuart, yo quisiera ser como Stuart. Al menos ese güey tenía novia, yo ni madres. No, está cabrón. No, y bueno, yo ya he visto muchas películas porque honestamente me hace sentir mejor conmigo mismo. Y me identifico ahora mucho con Batman porque le gusta salir de noche. Me identifico con el Chavo del Ocho porque me encanta andar en el barril. Y con Mowgli, solamente porque tengo el pito de niño.
Gracias, amigos. Estoy muy preocupado. Ahorita ya vienen las épocas decembrinas, estas fiestas que todo el mundo se reúne en familia, ve a los tíos que tiene un chingo de tiempo que no ven. Y yo estoy muy preocupado porque, pues, mi abuelito me dejó la diabetes, mi abuelita me dejó la hipertensión, mi papá la insuficiencia renal, mi mamá el cáncer. Espero que por esa nadie me quiera dar en la madre, ¿no? O sea, no estaría muy culero. Y bueno, amigos, yo vivo de una pensión de mis papás desde hace más de 10 años y honestamente creo que esa situación no va a cambiar en un buen tiempo porque, pues, a diferencia de mis papás, yo sí soy un vividor. Muchas gracias, amigos. Yo fui Oscar. ¡Oscar Pérez, banda! ¿Cómo te encuentras, mi carnal? ¿Todo chido? Súper emocionado. Estuvo chingón. A huevo. Oye, ¿dónde naciste? Aquí en la Ciudad de México. ¿En qué colonia? Es por Aragón, en la Providencia. ¡Órale! Yeah. ¿Hay de Aragón o de la Providencia? Aragón, órale. ¿Aragón el chido o Aragón el pobre, güey? Me gustaría decir que chido, güey. ¡El pobre! Lo que se ve no se pregunta. ¡Es la prova! ¡Ve cómo va vestido, culero! Sí, a una calle del tianguis. Ah, del tianguis. Sí, está chingón. ¿Ahí has comprado ropa tú de paca? ¿Qué? ¿Qué no ves? ¡Cállense! Oye, ¿cuándo pasó esto con tus papás, güey? Mi papá falleció hace 3 años y mi mamá hace 9. Hace 9 años. Sí. Tu mamá fue por cáncer, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y tu papá? Insuficiencia renal. A la verga, ¿y por qué se da esa madre, güey? Mi papá nació con un riñón más chico y el que sí le creció, pues se dio en la madre completamente y ya a sus 50 ya no aguantó el otro riñón. Verga. Oye, ¿y tú tienes ese pedo? Espero que no. No, la verdad, honestamente me da miedo hacerme el estudio, así como que... ¿Y no has tenido como una buena idea ir a checarte, güey? ¿No crees que sea? Ya cambia de tema, cabrón. Pues primero me quiero curar la depresión, güey. Verga, verga, chido. Oye, ¿y tienes carnales? Sí, mi hermano vive en Cancún. Órale, sí. Te dejó solo también tu carnal, chinga. Sí, ya, valió madre. Oye, ¿él es más grande o más chico que tú? Más grande, tiene 10 años más que yo. 10 años más que yo. ¿Y alguna vez han platicado los dos sobre ese cotorreo? Sí, pero todo bien, o sea, ¿todo? Ya, bueno, ya. No es terapia. Bueno, déjalo, chinga. A ver, dime, ¿tienes el pito chiquito o grande? A ver. Eso quiere escuchar la gente, güey. ¿De dónde eres tú? Tampoco te lo ligues, güey. A ver, venme a checar, compadre. Ese carnal es el que todo está mal, güey. Si hablas de blanco, porque está negro. ¿Cómo te llamas tú, carnal? Axel. Y te llamas Axel, esas mamades. Te llamas Axel. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Chingada madre! ¡A la verga! ¿Tu novio es el de blanco? ¿Tu novio es el de blanco? Sí. Nada más se lo andas cogiendo, ¿verdad? Chingada madre. Que le vaya a avisar a mis papás que ahorita llego, que no hay pedo. O sea, que chingues a tu madre, dice Oscar Pérez. Oye, Oscar, ¿cuánto tiempo llevas haciendo comedia, güey? Híjole, 3 meses apenas. 3 meses, fuerte el aplauso, lleva 3 meses. Chingón. Sí, sí. ¿Estás listo, mi carnal? Sí, tú dale. Viene con todo y vamos a presentar esta noche al Cojito Feliz. ¡Venga! ¡Échale, cojo! ¡Francisco! 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 ¿Quieres leerlos, güey? ¿Quieres leer los chistes? Pero, sí, entre los dos. Sí, entre los dos, va. Pues, otra vez, vas para arriba. Venga, equipo, ahí vienen los cargadores, vienen los cargadores. Vienen los cargadores. Vete en Uber de Feliz Producciones, si no, no vas a llegar rápido, güey. Uber Feliz Producciones o Rappi Feliz Producciones no nos patrocinan. Pero, mientras me voy echando el primer chiste en lo que llega, nuestro querido, tráiganle la andadera, porque si no se va a caer también, no son pendejos. ¡Cojito! ¡Cojito! ¡Cojito!
mejor que tú, cojo. Bueno, hay que girarse más para enfrente porque si no, no te vas a ver chido a cuadro. A ver, y yo te lo acomodo acá. Cojitos. Pero habla fuerte. Bueno, o sea, bien, normal. Se me paró a ver Hugo Blanquet atentamente el cojo feliz. El último deseo de tu papá fue que lo esparcieran en el cojo, ¿o por qué tiene tanta ceniza en los codos? Permisito de hoppers por todos lados. Sí se ve como alguien que se viste solito. Qué chido que tus papás no vieron tu rutina. Quiero bajar la foto de Oscar para ponerle en mi ofrenda. Que chinga su madre de la segunda fila. A ver si tú no te mueres de insuficiencia chistal. Dice Miss Diamond que no se arma. Trabaja en un call center, ahí pagan una madre. En común Oscar y Batman. ¿Qué? Que ven mejor con máscara. Que se ven mejor con máscara. Ah, ya. Ponte chingón, pinche cojo. ¡Está empezando! A los que no se callen se los va a coger Hugo Blanquet. Novato, atentamente el chaparro. Tú eres huérfano, pero qué cagado que Francisco es el que no tuvo madre. Ah, sí vino. O sea, pero no tuvo madre su participación, no usted como tal. Tu rutina hizo que me sangrara la médula. Es que ya qué hacemos después de eso, güey. Pareces el morro que limpia los nopales en el mercado. Regresa a Francisco. Puro pendejo se apellida Pérez. Puro pendejo viene de Pants. No soy tu papá, pero no puedes ser comediante.
Ni te topo atentamente tus papás. Ten cuidado porque a Hugo Blanquet le gusta chupar los huerfanitos. Y un aplauso para Francisco y para Oscar Pérez, por favor. Eres la verga, mi Francisco. Gracias. Ahora sí, Uber, amigos. Y otra vez va para abajo el pobrecito. Ahora sí, ya no lo suba, no chinguen ya también. Le va a sangrar otro lugar que no sabemos. Ahora sí, gracias. Y recíbanmela acá, por favor. Gracias, de verdad, qué chingón encontrar el desmadre con Francisco y así. Listo, gracias. Queremos saber si ese nivel está bien o le subimos. ¿No van a cancelar a nadie? ¡No! Cámara, pues que se venga al barrio. Un aplauso a Edgar Villa, Villita. Sí. Damas y caballeros, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, yo soy Edgar Villa, me dicen Villita, tengo 47 años. Sí, lo sé. Tengo 47 años y tengo una mujer 20 años menor que yo. Y mejor también. 20 años menor que yo. Amigo de Don Tío. Al tío Robert le gusta esto. Sí, mi mujer tiene 20 años menos que yo y la gente nos malmira. Nos dice cosas así como... A mí me ve así como, hijo de tu puta madre, ¿no? Y ella así como, no mames, ¿cómo le hiciste? Seguramente lo drogaste, ¿no? la gente es culera, porque tenemos dos hijos, mi mujer y yo. Tenemos un hijo de 5 años que lo amamos, lo queremos, y una hija que no queremos, una hija de 2 años que no queremos. Yo no la quiero, la verdad. Ya la estoy empezando a querer, pues es buena onda, pero al principio no la quería. Yo no que... Levanta la mano a los papás. ¿Quién no ha querido a un hijo? Levanta la mano, papás. Los... Pinches hipócritas. Pinches hipócritas. Todo mundo que somos papás, a un hijo no lo queremos, güey. Yo no quería a mi hija porque se la pasaba llorando 24-7. Se la pasaba llorando 24-7. Y tú no entiendes cómo algo que está... Ya cuando lloraba mi hija como 3 días seguidos... Ya la desamarraba de la patita, ¿no? Ya la cargaba. Ya que la carga se empieza a dejar de llorar. Y ya que deja de llorar, no entiendes cómo algo tan tierno te dan ganas de arrojarlo por la ventana, cabrón. Levanten la mano los papás, levanten la mano papás, mamás, levanten la mano. Tiburcio, ¿te han dado ganas de aventar hijos por la ventana? Digo, no ayer, cuando eran chicos. Te pegan, por eso te pegan, culero, porque los aventaste por la ventana. Tengo a mi hija no la quería. Cuando iba a ser papá por primera vez, fuimos al primer ultrasonido, mi mujer y yo, y la doctora vio el ultrasonido y dijo, va a ser un embarazo sano, o sea, sí está bien en la criatura, aunque sí viene bien pinche feo, ¿no? Y yo dije, no mames, doctora, todo eso puede ver en el ultrasonido. Dijo, no, pero lo estoy viendo usted también, no sea mamón, ¿no? ¿Cómo van a ser la pobre criatura? soy de barrio, aunque no se note, aunque no soy de barrio. Ay, no, sí, el de las pinches. Ay, el de Santa Fe, mira. Bueno, sí, pero de la parte de... No de Renata, sino del otro lado, ¿no? soy de barrio. Y levanten la mano los millennials, casi todos. Levanten la mano los millennials, levanten la mano. Los odio todos los millennials. Los odio, porque son chillones, cabrón. Y eso es culpa de Harry Potter. Yo culpo a que ustedes sean chillones por culpa de Harry Potter, porque Harry Potter les hizo creer que la vida era mágica y maravillosa y se iba a componer de la noche a la mañana. O sea, capítulo 1. Harry Potter vivía debajo de una escalera con su familia que lo bulleaba. O sea, para empezar a tener una familia de donde vivir, que no mame, ¿no? ¡No te entendí ni madres! Está peda. Capítulo 2, güey. Harry Potter llega a un ogro marca Llorarás y le dice, Harry Potter, eres el mago más famoso del mundo y eres millonario, cabrón. De ahí la vida para arriba, ¿no? O sea, si no hubiera pasado eso, ni libros le escriben al pendejo. Lo llevan a la escuela de magia, güey. En el transcurso de su casa, a la escuela le componen los lentes con magia. Le componen los lentes con magia, cabrón. Pendejos, son magos, lo hubieran compuesto la vista, estúpidos.
Llega a la escuela de magia y lo único que tiene que hacer Harry Potter es escoger a cuál de sus casas, de la casa de la escuela, tiene que pertenecer. Y ni siquiera lo tienes que escoger el pinche millennial huevón. Se lo tiene que escoger un sombrero seleccionador, cabrón. Y todavía muy putito empieza así de... Gryffindor, Gryffindor. Es como ustedes, millennials, que son de familia de doctores o abogados. Les dicen, tienes que ser doctor o abogado. Y ustedes, comunicaciones, comunicaciones. Youtuber, youtuber, o sea... La vida no es fácil, güey, la vida no es fácil, ¿no? Ay, estar en la fila 2 algún día en un show, ¿no? O sea... La vida no es fácil, y los de mi edad... ¿Quién tiene más de 40 años? Levanten la mano, ¿quién tiene más de 40 años? Los de mi edad lo sabemos. Ya dejen a Tiburcio, está dormido, no mamen. Los mayores de 40 años sabemos que la vida es difícil porque nosotros nos educó otro niño. Nos educó Remy, ¿sí o no, cabrón? Sí. Eso sí eran huevos, güey. O sea, Remy sí sufrió de veras. Capítulo 1, lo venden sus papás a la verga. De ahí cómo le haces, cabrón, ¿no? O sea, para que no entienda que era Remy, era una caricatura muy culera que pasaban todos los putos días a las 4:30 de la tarde. Y es lo que veíamos todos los niños. Era una caricatura tan triste que todos los días llorabas, ¿sí o no, mi carnal? Todos los días llorabas, güey. Era tan triste que ya le decías a tu mamá, ya, mamá, dame el puto brócoli a la verga, ya. Llorabas todos los días con la pinche caricatura y trataba de lo siguiente, ¿no? Trataba de lo siguiente. Era una familia muy pobre que se mantenían de la leche que les daba una vaca. De repente meten al papá a la cárcel. No, nos vale verga, ¿por qué lo meten a la cárcel? Lo meten a la cárcel, güey. Y venden la vaca con la que se mantenían, ¿no? Gran idea. Sacan al papá de la cárcel, se les acaba el barro y dicen, pues, ¿por qué no vendemos al niño? Claro, porque es lo primero que se nos ocurre cuando tenemos un pedo económico, ¿no? O sea, sí lo pensamos, pero no lo hacemos, cabrón. Entonces, venden a Remy, güey, se lo venden a un señor que parece Santa Claus. Se lo venden al señor Vitales y lo ponen a actuar con tres perros y un chango, cabrón. Tres perros y un chango, güey. Y Remy es un niño, güey. Remy es un niño. Y dice, va, yo me rifo, yo brinco, salto y corro feliz por el campo, no hay pedo. Ahí sale la edad. Y entonces lo ponen a actuar en la calle, se encariña con el señor que lo venden, ¿no? Como la novia del tío Robert con él. No. Porque síndrome de Estocolmo, ¿no? Ya que se encariña con el señor, se le muere el señor a la verga, ¿no? Y Remy dice, va, yo voy a seguir actuando con tres perros y un chango. Claro, nunca pensó regresar a su casa el pendejo, ¿no? O sea, siguió actuando, se le muere un perro, puta madre, vale, verga, ¿no? Pero tengo dos perros y un chango, se le muere otro puto perro. Se le muere el chango en las peores de las muertes de los changos en las caricaturas, se muere Corazón Alegre. O sea, solamente faltaba que se abrieran las nubes, saliera la mano de Dios y dijera, Remy, ¿no entiendes que me cagas, pendejo? O sea, lo que quiero decir es que la vida no es fácil, ¿no? Y ya por último, ¿quién tiene más de 40 años? Otra vez levante la mano. ¿Más de 40 años? Yo tengo 40 años. ¡Oh, qué la chingada! Yo tengo 47 años. Yo tengo 47 años y me dio mucho miedo llegar a los 41 años. ¿Cuántos años tienes, me dijiste tú? 40. 40. Ten cuidado, porque dicen 41 años, soltero, puto. Bueno, tú empezaste a los 28, güey. No mames, también tú. 41 años soltero, puto, ¿sí o no? Yo ese día no quería ni dormirme, cabrón. Pinches ojos abiertos hasta con palillos. Y que me gana el sueño. Cuando desperté fuise de, verga, ya soy puto. Y me entró una angustia horrible, cabrón, así de... Se ve. Ay, no mames, ya soy puto. ¿Qué le voy a decir a mis papás? ¿Qué le voy a decir a mis amigos en el gimnasio? Ay, lo bueno que no voy al gimnasio. ¿Qué le voy a decir a Ulises, mejor amigo? ¿Qué tal si me gusta? ¿Qué tal si nos casamos? Y en eso me despertó mi mamá. Y qué lástima, porque Ulises se veía tan hermoso. Damas y caballeros, buenas noches. Soy Edgar Villa. Muchas gracias. Buenas noches. Edgar Villa Villita. Caballero, ¿cómo estás? Oye, ¿algunas personas de Iztapalapa? Muy bien, muy bien. ¿En qué colonia vives? Realmente soy de Iztacalco, del Agrícola Oriental. ¿Hay gente de Iztacalco? Por eso digo Iztapalapa, güey.
Oye, Edgar Villa Villita, ¿de cuántos años conociste a tu mujer? ¿Yo o ella? Ella tenía 18 años. Sí, sí. ¿Y tú cuántos años tenías? Yo iba a cumplir 40 años. Ahora tienes dos hijos con ella. Es correcto. ¿Ella cuántos años tiene? Ella va a cumplir 27 años. 26 años, perdón. ¿Qué era más fácil con tu mujer, casarte o adoptarla? Adoptarla. De hecho, eso hice. Oye, ¿alguna pregunta que quieras, Axel? ¿Ya te dio miedo de que te coja Hugo Blanquet? Porque te coges pura mamada. Edgar Villa Villita. Oye, ¿cómo se llaman tus hijos? Héctor y Sofía. ¿Por qué elegiste esos nombres? Héctor porque era el papá de mi mujer. Bueno, el papá de mi mujer se llamaba Héctor y ella me pidió que se llamara Héctor. Ok, ¿y tu bebé? Y Sofía porque nos gustó el nombre nada más. Por tu... hay que decirles que Edgar Villavita, ¿quién fue tu maestro de stand-up? Es Héctor Suárez Gómez. ¿Y no Sofía? ¿Y Sofía Niño de Rivera? Así como lo vende Moreno, tenía dinero en ese tiempo para pagar un curso de Sofía Niño de Rivera. Oye, mientras está tomando selfie, la logia, ¿ya está listos? ¿Estás listo, Villita? Yo sí, güey. Yo no escribí ni nada. ¿Se ve? ¡Otra foto! ¡Que venga! ¡Tío! ¡Tío! ¡Mi Simon! ¡Mi Simon! ¡Mi Simon! ¡Mi Simon! ¡Mi Simon! ¡Mi Simon! ¿Mi Simon quiere la gente? ¡Sí! Pero... A ver, va. Que sea aplausos. ¡Uno y uno! ¡Aplauso para Miss Diamond! ¡Miss Diamond, venga! ¿Qué pedo, putos? ¡Ese sí es hombre! ¿Todo eso? Todo eso nunca lo vas a ver, perro, ni con tu mujer. Entonces... Tengo coche propio de insultar pendejos, así que tú dices, estúpida, ¿eh? A ver, ¿qué? ¿Tripié? A ver. ¿Otro tripié? Ay, se me ve. Está parado. Todo lo que toco se para, ve. A huevo. A ver, ahí te va la verga. A ver. Vende cuchillos y cambia trastes por sacos como el que trae puesto. ¿Qué tan señor que trae saco y chamarra? Chinga tu madre, no mames. Ni te topo atentamente tu hija. No es tuya. No, señor, no quiero contratar un Afore. Llevar a 20 años de alcoholismo. No te quiero espantar, pero creo que traes sangre en la médula. Son un putero, si estás bien cagado, perro. Es el señor de la biblioteca que te cuida la mochila cuando te vas de pinta. Villita vivió más que Chabelo. Para historias tristes de niños, la vida de la esposa de Villita. ¿Remy qué? Parece gerentes de tortas gigantes Sur 12. Ah, qué buenas están esas putas tortas de huevos. A ver, Villita es lo que te aparece si abres Tinder en Ajocomulco. Se me salió un huevo de la risa.
A ver. A ver, qué joto. Ay, no. No vuelvo a comprar tu marca de quesos. Ah, quesos Villita, claro, ok. No como leche. Ah. Solo la saco. Que sí se arma. De parte de todos los de arriba, que vuelva a chingar su madre de la fila 2. Y de mi parte, ni te alcanza ni me llenas. ¿Quieres ver que sí? Puro pendejo trae el pelo rojo. Rojo heterosexual, ese es cobrizo, se le quemó por trabajar en el semáforo. El Villita parece un extra de la hora pico. Está chido tu disfraz de velador de velorios. Tus hijos envidian a Oscar. Se ve el papá de Oscar con 3 años de muerto. Se dejaron venir, hijos de su puta. Síguele, síguele, síguele. Edgar Villa es la mamá de Oscar Pérez. Entonces, ¿quién me recibe el coche? Edgar Villa se pintó el pelo como vagina de Hugo Blanquet. Confirmo. ¿Qué no la vestí de Hugo Blanquet? Confirmo. A nosotros también nos ganó el sueño. Eres un Pokémon cuando evoluciona a perdedor. Son unas mierdas, en serio, Tu pelo está tan quemado como tu carrera. A tu mujer le dicen la pepenadora, recoge pura basura. También fui yo. Villita es la razón más válida de que el aborto debe de ser legal. Eres mi último pensamiento gay, atentamente, todos los putos del mundo. Gracias. Ojalá salieras en Remy para que ya te hubiera cargado la verga. La novia del tío y la esposa de Villita son compañeras de catecismo. Agacho, se me sale un huevo. Creciste con programas como Don Gato y Don Ramón, y tú eres Don Nadie. ¡Ese fue el tío! Al chile fui yo, ¿cuál es tu pedo, perro? Edgar, Villa, Villita. ¡Villita! ¡Miss Diamond Banda! Oigan, viene una pequeña sorpresa esta noche. ¡Dijeron 3 horas! ¡Tres horas! ¿Qué? ¡3 horas! Pues, Alexa Suar dijo... Alexa, sea alojeada, ¿sí o no, banda? ¡Sí! ¡Venga, el aplauso! ¡Venga, chingones!
sí. ¿Cómo no? Oigan, amigos, yo soy del Estado de México. La neta, estar en el Estado de México te hace pensar puras mamadas. O sea, lo más bonito del Estado de México es cuando te vas a la verga de ahí, ¿no? Pero yo últimamente me la he pasado viendo películas. ¿Tienen Disney Plus aquí? Perdón por este putazo de dinero, pero mi mamá lo paga, la neta, lo veo seguido. Y me pongo a pensar cómo sería si de veras fuera Disney Plus, porque es la misma mierda. Yo vi Coco, era lo mismo, volví a llorar. Miguel, arruinando a su familia un después de muertos. Ernesto de la Cruz de Verguero en el cerro con canciones que no eran suyas. La abuela de Mamona no quería perdonar a Héctor. Miguel no vendía mazapanes, qué pedo. O sea, yo dije, esta mamada no se parece a lo que yo quisiera. Yo me imaginaba una segunda parte de Coco, cuando mamá Coco se muere y los hijos se pelean por el terreno a machetazos, cabrón. Esto es Michoacán, pendejos. Aquí no hay testamento, hijos de la chingada. Imagínate las hermanas peleándose con los hermanos. ¡Cállate tú, pendejo! Tú ni cuidabas a mi mamá, yo le cambiaba sus diálisis de ella. Tú la tenías sentada en el sol, dizque para que se calentara. Si no te digo que se murió, tú ni cuenta te das, hijo de la chingada. Imagínate, cabrón, imagínate, hubiera estado verga. Imagínate una segunda parte de Pinocho, porque pues ya salió el live action, ¿no? También oí muchos mamones diciendo, no mames, esa madera de Pinocho está bien oscura, ni espino, son unos hijos de la chingada, güey, porque son mierdas. Imagínate una segunda parte de Pinocho, güey, cuando Pinocho ya es niño de verdad. Porque ese güey cuando era muñeco todo estaba toda madre, pero él se hizo adicto al barniz. Y nadie lo vio venir, güey. Imagínate el Pinocho ya de niño con una abstinencia bien cabrona en la escuela oliendo Pritt, Resistol, los Starbucks. Bueno, hasta culos olía el Pinocho, ¿no? No se daba basta. Imagínate al Pinocho vendiendo la herramienta de Gepetto para cambiarla por piedra, güey. Imagínate. Pinocho en los camiones con un San Judas Tadeo de 2 metros tallado en pura madera. No mames, qué joya entrando a los camiones. Ya valió verga, mi gente. Carteras y celulares. Y una señora, ¿qué? Hijo, no. Usted cállese, señora. No opine de mi vida. Mi vida es difícil. Yo vengo saliendo de una ballena. Ah, no mames, güey. Hubiera estado chingón. Pero no. Pinches mamadas. Hasta un burro se lo hizo pendejo. No manches, Pinocho, la neta. Yo me imaginaba una segunda parte de La Sirenita. Porque ya hay una segunda parte de La Sirenita, pero está culera. Si la, y empiecen que La Sirenita, ¿de qué color? Mira, en el barrio sabemos que con que no sean rojas y azules, ya chingaste, ¿no? La neta, no, eso vale verga. A mí me hubiera gustado que hubiera una segunda parte de La Sirenita cuando por fin esos pendejos se pelean. Porque ese par de estúpidos se casaron en verano. Pero en diciembre tienen que decidir dónde pasan el 24. ¿Y dónde pasan el 31? Y ese es un pedo de divorcio. Imagínate La Sirenita con el cachivache en la mano. ¿Cuál es el cachivache? El tenedor. ¡Cállate, pinche príncipe! ¡Pocos huevos! Tú nomás quieres ir a ver a mi papá cuando le quieres pedir dinero, pendejo. Tus pinches pretextos. No puedo respirar bajo el agua. ¡Cállate, imagínate! El pinche príncipe con su copetito diciéndole. ¡Cállate tú, pinche sirenita! Ay, sí, sirenito, justo al año de casados. ¿Quién te va a creer? Tú nomás querías tener piernas para abrirlas, hija de la chingada. No te voy a respetar. No te voy a respetar ni en cuaresma, por perra, ¿no? Ahí agarrados, güey. La sirenita poniéndole huevos. Cállate tú, pinche pendejo. Yo no sé por qué Dios te dio piernas a ti si siempre ibas a andar de culo, hijo de tu puta madre. ¡Agarrados, güey! ¡Algo chingón! No, que no mames sus pendejadas. Ahorita tengo mucho tiempo porque estoy soltera. Estoy enferma, por eso estoy soltera. También ustedes no mames, todo les encanta. Estoy soltera, tengo mucho tiempo libre y la neta es que es bien difícil ligar en el barrio. En el barrio es complicado porque además yo ya tengo un hijo. tengo un hijo que... Yo me embaracé a los 18, la neta. Yo me embaracé a mis 18 años. Yo ya era señora, todo está padre con eso. Ahorita me siento contenta con mi hijo porque dije, bueno, ya lo tengo ahí.
Ya vengo calada, vengo garantizada, cuál va a ser el pedo, todo el mundo va a saber a lo seguro, pero no valió verga. Entonces, si yo quiero ligar, todo el mundo piensa que es porque quiero casarme. Y yo digo, ¿qué de malo tiene querer pasar todo el domingo viendo catálogos de vestidos de novia? ¿Por qué se hacen ideas a lo pendejo? Es como cuando los hombres se compran el álbum del mundial. ¿Por qué? Porque quieren ser como Messi, quieren ser como Ronaldo. Yo me quiero casar. ¿Quién lo va a lograr primero? A ver. ¿Quién es el pendejo? A ver. ¿Por qué? Ligar en el barrio está complicado, chavas. Si a mí me gusta alguien alto y guapo, no se sabe aventar a los putazos. Pero si me gusta uno así, oriundo, de Ciudad Neza, ¿no? Una cosa de esas riquísimas que camina y suda mugre, que trae el mismo cubrebocas desde que empezó la perra pandemia. ¡El chaparro! Ese güey. Ese güey que trae. Ya no mamen, tú no fuiste pinche niño problema, ¿verdad? Te esperaste a ser adulto, hijo de tu puta madre. ¡Ya cállate! ¡Oh, me lleva la verga! Si me gusta ese cabrón que trae aquí su gorrita del gallito inflada y todo ese pedo con su cangurerita, ese güey que se mete la mano abajo de la playera y se hace así, ese güey delicioso, que lo ves agarrado del tubo de la micro y no sabes que está más duro, si el brazo o su tubo, ¿no? Digo, el tubo o su brazo. Imagínate ese cabrón que lo ves y sabes que no te va a dar el asiento en el camión, pero ¿para qué quieres asiento? Si ahí está su cara, ¡no mames, pinche bizcochote! Ese güey sí se sabe aventar a los putazos, pero esos putazos te los puede dar a ti, ¿no? Entonces dice, ¡ay, me voy a esperar tantito! Oigan, ya, gracias, ya. ¡Muchas gracias! ¡Ya me van a loquear a mí! ¡Alexa Suárez, fuerte! ¡Gracias! ¡Vuelta! 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 ¡Cámara! Si no es Jorge Ortiz de Pinedo, culeros. ¡Vuelta! ¡No mames! ¡Especial! ¡Hijo de la chingada! ¿Qué hubo, Axel? ¿Otra mamada que quieres decir? ¡Vuelta! ¡Cámara, banda! ¿Están listos? ¡Sí! Porque... ¡Ah! ¡Ah, ok, ok! A ver, Alexa, ¿cuáles son tus requisitos para tener para tu galán, tu próximo galán? Que tenga arriba de 37 años. ¡Ah, chingue! ¿Ok? ¡Ay, sí! Porque luego a la noche amanezco toda mierda, no mames. Arriba de 37 años. Sí, ok, ¿qué más? ¡Que se calle el hocico cuando vaya a un show! Sí. No, pues es que ahorita no estoy buscando nada todavía. ¿Cómo que todavía? No, yo creo que otro año y ya. ¿Cuánto tiempo llevas soltera? Como un año y 4 meses, algo así. Ya es suficiente, ¿no? Lloraba. Ya Francisco, ¿cuántos años tienes tú? A ver, vamos a ver si Francisco cumple esos años. Señora, ¿le da permiso a Francisco de andar con Alexa? ¡Sí! ¡Ah, que no, güey! No, estás viendo que soy una pinche vieja rabalera. ¿Quién va a dejar a su hijo andar con una señora? ¿Qué es lo que le parece mal de Alexa, señora? Todo. Está bien, señora, lo sabíamos. ¿Es su edad o su cara? Es su boca, dice, pinche vieja. Es el hocico de carretonera. Ni pedo, Francisco. Te quería modo, Francisco. Algo chido y mira, tu jefa solita te mete el pie, güey. Ni oye, dijo nada. Alexa, tú sigues siendo maestra, ¿verdad? Sí, sigo siendo maestra. ¿De cuántos años tienen tus alumnos? 6. ¿Ese es primero? Es primero de primaria. ¿Cuántos años llevas de maestra? Desde el 2002, fue mi primer grupo. Mejor así te doy el certificado nomás. No pasa nada. Con tu pinche aliento a perro. Yo confío que sabes. ¿Ya? ¿Te acabo? Eso era sorpresa. ¿Estás lista, Alexa? Ay, no, qué fuerte, gracias. Banda, prendas, agarren su rosario porque ahí viene la misa. Tío Robert. De Judas. Sabes que se te quiere.
Yo no escribí todos, ¿eh? Ay, mallito. Ya regresó de mera el chaparro, ¿ya? ¿Estás listo? ¿Ya? ¿Ya puedes trabajar? Va, venga. Venga. Alexa, tu rutina quedó más corto que la pierna de Francisco. El cojo tiene los codos del color de las raíces de Alexa. Que chingue a su madre el de la segunda. Que chingue a su madre el de la segunda rutina. Esa señora me vendió un chicharrón preparado. Se me hace de mal gusto que hables de la sirenita cuando está Úrsula Diamond. Qué chido es Villita que le prestó su saco a Alexa. Con tu animal print de jaguar, ¿eh? Banda, ya no le den de comer chingaderas en el zoológico a los jaguares. De Alexa salen tres novias de Villita. Alexa, no vayas a orinar afuera de tu arenero. Chavos, Alexa los invita a todos a su próxima reunión de Tupperware. Alexa no es la sirenita, nomás huele así. Alexa, dice Villita que no se arma. Alexa, dice Francisco que no se arma. Alexa, dice Gasparín que le regreses las piernas. Ojalá aquí fuera el Estado de México para que ya te vayas a la verga. Al chile se le ve mejor el tinte Edgar Villa Villita. Alexa es la maestra que le cobra las copias a los niños. Alexa está tan sola que Pinocho es el único palo que se ha aventado en meses. Alexa es como Alexa porque las dos hacen lo que les pidas. Bueno. No soy perfecto, hijos de su puta madre. Alexa es como Alexa, porque las dos hacen lo que les pides y les hablas bonito. Alexa, pon la rutina de Patti Vaselis en Spotify. Alexa. A ver, espérame. Al chile, la Miss Diamond se ha estado manchando contigo. ¡Que se suba! 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 ¡Cámara Miss Diamond! ¡Si tienes huevos, súbete!
¿Para qué si no te alcanza, perro? Pero si la paga. Ay, si te enamoras, perro. Nunca has visto un pito tan bonito. Por lo menos blanco. No, ya a mí me gusta la gente como tú, me gusta la gente que huela pobre. Entonces. Ay, no mames, sí soy. No, yo siempre he pensado que bueno, el vestirme de drag siempre me he sentido como superhéroe, ¿no? Así, superheroína. Luego me preguntan cosas bien pendejas mis comadres, las mujeres, ¿no? Me dicen, oye, pero es que no me gusta mi cuerpo. Y le digo, que te valga verga, son tus chichis, quiérelas. No, están caídas, que te valga verga. Patealas, juega, tápate con ellas, güey. No, me dicen preguntas como, oye, no sé cocinar, tampoco sabías mamar, culera. Pero ve los hijos de su puta madre, mira nada más. Y también los hombres, amigos de mis comadres, llegan y me dicen, oye, se me olvidó el regalo de mi mujer, tú que la conoces, ¿qué le doy? Asco, hijo de tu puta madre, es lo que le das. ¿Qué me pongo para verme rica? Ponte Nutella, pinche gorda, no mames, también tú. Imagínense ustedes que se pudieran coger a un superhéroe, ¿no? Imagínate así de la verga, así que tu novio, ¿quién es? Superman, la chingona, así. Llega encabronado del trabajo, te mete el pito y te saca la mollera, el hijo de su pinche madre. Pinche metido. O Flash, imagínate que te coja Flash, un pinche cogidón, hasta del pito te huela hueso quemado. Chingas a tu madre. Ya está acabando la pinche pandemia por fin, porque ya no saben qué pinches nombres ponerles. Primero SARS-CoV, no sé qué dice. Ah, güey, hay un científico metido ahí a huevo. Después Delta dice, ya valió verga, que hay un puto metido. Ya cuando le pusieron Omicron ya tiene nombre de travesti, no mames, ¿cómo te llamas? Omicron. Yo vivo en un edificio donde hay mucha gente china, muchas china, japonés, me vale verga donde sea. Entonces, la otra vez le digo, oye, ¿cuál es la diferencia entre chino y japonés? Me dijo que uno come perro y otro come gato, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, estaba con una de mis vecinas chinas, se me queda viendo bien, bien culero, así bien pasado de verga, yo sí. Y de repente un día me dice, yo sé que tú pensar que yo traer coronavirus. Oh. Uy, que me emputo. Oh. Le digo, chance tú no, pero tu prima sí, hijo de tu puta madre. Me dice, ¿ustedes los mexicanos comer grillos y comer gusano? Le dije, sí, hija de tu puta madre, pero bien cocinados, ojete. ¿Qué te costaba cocer el puto murciélago, hija de tu puta madre? Todavía estás comiendo y le pinche murciélago aleteando. Si lo escuchas, dice, soy Batman. ¡No mames! Me da mucha risa que los gays todavía traen tapabocas. Le digo, mana, no seas perra. Tú te tragas la leche y escupes queso, hija de tu puta madre. Y andas ahí con tapabocas. No seas pasada de verga. Yo siempre he estado ya en pandemia, pues ustedes me han visto, pues, algunos de hombres, son muy pinche barbón, ¿no? Y en pandemia no había spas para depilarme. Se me hizo fácil comprar un kit para depilarme en mi casa. Y una es pendeja, ¿no? Pues, no le bien porque se la sabe todas. Dice, chinga su madre, ¿qué puede pasar? ¿No? Y llegué, puse un pocillo, puse la cera, la ver. Empezó a salir burbujas. Le dice, caliente levemente. Yo dije, pues si lo caliento más, jala más pelo. Decía las instrucciones, peine el área de pilar, bueno, hasta raya en medio, le hice esta hija de su puta madre, hasta trenzas, hasta crepé. Y se coloque levemente, dije, ay, ¿qué puede pasar? Cuchara sopera, chingas a tu madre. Así saliendo del pocillo, verga, cuando tocó aquí, vi mi alma dejar mi cuerpo, te lo juro por Dios, güey. Llegué al cielo y me recibió Selena, te lo juro por Dios. Y juntas hicimos un bidi bidi bam bam, pero esa es otra historia. Ahorita que me acuerdo de Selena, siempre me preguntan que qué es drag. Hombre, gracias, vale. Siempre me preguntan que qué es drag. Le digo, ay, somos lo que quieras. A mí me da mucha risa mis comadres que son imitadoras, ¿no? Porque vas a un show de imitadoras y con ustedes, Selena. Y sale un vato con un lomo de este tamaño, el hijo de su puta madre. Que es, no mames, esa es Yolanda, se quiere escapar, agárrenla. Me dice, yo soy Talía, no mames, Talía cabe en tu nariz, puto, no seas mamón. Esa es nada más, nos parecemos en los drogadictas, pero esa es otra historia. No, es que a mí sí me gustan chacales, esos pinches manotas que de un dedo te alinean la espalda a los hijos de su puta madre. Te meten dos y se te olvidan las vocales, ya cantas como Bad Bunny. Niña, niña.
Pero es verdad eso de los millennials, la verdad sí están por la verga, la verdad, ¿eh? Hace poquito me tocó dar una plática para los millennials y me dicen, oye, ¿tú qué eres vintage? Yo por dentro, tú vintage a tu madre, hijo de tu puta madre. Pero me dicen, ¿qué jugaban? Y nuestra generación jugaba en la calle, crecimos como Mowgli, de milagro, cabrón, ¿no? Jugábamos que tú la traes, que escondidillas. Había una mamá que se llamaba listones, ¿no? De tan tan, ¿quién es? La vieja Inés, ¿qué quería? Un listón. ¿De qué color? Y tú escogías un listón, un color básico, verde, azul, morado, chingaste a tu madre. La Jota corriendo como pendeja 7 veces. Le digo, pinche Joto, ¿qué color escogiste? Chedrón, chingas a tu madre. Dije, no, no vamos a jugar esto, vamos a jugar mejor a la lotería. Te voy a enseñar lo que es la lotería, putito, vas a ver. Y empecé a cantar la lotería como me gusta cantarla a mí. Lo que me gusta que me metan por el culo, la mano. Lo que me gusta que me besen, la cazuela. Lo que tiene Alexa por no cogerte, la arañas. La nariz anterior de la lobilla de perico. Entonces. Y de repente sale la dama y se para un millennial y empieza así. No, visibilizas, depresión, ansiedad. Y yo, Ray, cállate, siéntate, puto. No se dice dama, se dice le dame. Cállate, pendejo. ¿Está bien? Le dame, ¿no? De repente, pum, el negrito. ¡No! No se dice negrito, se dice afrodescendiente. Este pinche pobre es de Iztapaluca, ¿qué va a ser afrodescendiente, el pendejo? Y por último sale el apache. ¡No! No se dice apache, se dice habitante de Iztapalapa. ¡Gracias, buenas noches! Sí te volteo, nada más déjame lo desmonto, perro. Es que con este vestido traigo el pito tan jalado que si me echa un pedo la cabeza se asfixia. Entonces, vele la cara. Ahí están bien pasados de Huguito. Yo venía una cosa. Tú veías otra cosa, pero fuiste muy manchada con Alexa y la gente dijo que te subiera. ¿Sí o no, banda? ¡Sí! Aquí la gente manda. Y sigue el Chaparro. Es más. ¡Chaparro! Esas van a ser perreaditas. Es 2x1, gente. Si quieren más todavía, no mames. A ver. Más por favor. Paguen doble boleto, culeros. A ver. Ahí va el sombrero. Yo opino que en estos momentos pase Axel y le haga una pregunta a Hugo Blanquet. No sé qué opina la banda. ¿Qué? Axel, por favor. ¿Quién es Axel? El de la segunda fila. ¿Por qué fila? A huevo quieren que me lo coja, no mames. Mira más, de una mamada le seco el cerebro, no mames. A ver, Axel. ¿De dónde eres, mi carnal? De Martín Carrera. ¡Cállate! Es de la Martín. ¡Cállate! Sí, le estamos dejando hablar, güey, ahorita. ¡A la verga! ¡A la cámara! ¡A la verga! ¡Ve nomás! Axel de la Martín Carrera. ¿Qué te gustaría preguntarle a Hugo Blanquet? ¡Que se bota la verga! Que si rebota en la verga, dice. No. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Siéntate! Tuviste tu oportunidad de hablar con alguien que no hable dialecto, pendejo. Así que mira. Chingue, chingue la madre y sale con sus mamadas. Hugo Blanquet. ¿Qué pasó? Hace rato nos diste un número de cuántos hombres han pasado. No, me lo preguntaron y yo dije un estimado, pero no sé si en verdad sea. ¿Quieres compartirlo con la gente? Como 200, más o menos. Hey, tomen en cuenta que empecé a coger a los 15. Ya, ahí tengo 40. Hey, ¿ya son las 12? En estos momentos, fuerte el aplauso, es cumpleaños de Hugo Blanquet. Estas son las madres. ¡Bien grabado! ¡Pérense que no estaba grabando, pendejos! ¡Otra vez!
Tu pregunta, ¿ya están grabando? Sale, tu pregunta, ¿ya son las 12? ¿Ya son las 12? En estos momentos, ¡feliz cumpleaños a Hugo Blanquer, banda! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser la luna. ¡Cántenlas bien, hijos de su puta madre! ¿Estás listo, mi carnal? Siempre, siempre, aguanto vara. ¡Todo por tu cumpleaños! Reciban en ese escenario al Chaparrito Salazar, banda. ¡Perro cortito! ¡Perro cortito! ¡Perro cortito! ¡Que se pare! No digan que se pare, que se le antoja. Bueno, ¡qué rico! ¡Qué difícil es reír con la verga parada! Atentamente, Don Tiburcio. Oigan, qué chido que también trajeron a dar show a la sangre de médula. Oye, dice Villita que no se arma. ¿Cómo te amarras el pito? Atentamente, el cojo feliz. ¡Arriba, LOL! ¡LOL! Duda genuina. ¡Ya agárrate la embolia, ya, güey! ¡Es el otro pendejo! ¡Es el que está atrás de Coco Celis! A ver. Miss Diamond es el caballo de gimnasia que cobró vida. Miss Diamond dejó a Francisco así, de un centón. A Don Tiburcio le da asco que te beses en la calle. Qué ricas nalgas, atentamente, el cojo feliz. De Hugo Blanquet nació el término tamal mal amarrado. Oigan, qué chido que She-Hulk esté haciendo stand-up. ¡Alexa! Más perra que humana, bueno. Oye, Miss Diamond, no sé qué tienes más rasposa, si la voz o la rutina. ¿Acaban los cigarros, señora? Prefiero tener telarañas a tener ladillas. Atentamente, ya sabes quién. Catfight. Miss Diamond conoce más pitos de chaca que toda la marca Fruit of the Loom. ¡Alexa! 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 Están empatadas. Qué difícil leer con el pito parado. Miss Diamond parece la versión gay de Blanca de Street Fighter. ¡El mío! Miss Diamond dice al sillón que le regrese sus esponjas. Me tengo que hacer afuera del arenero porque dentro está Miss Diamond. Atentamente, ya sabes quién. ¡Alexa! 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 Miss Diamond.
Miss Diamond, dice el de la segunda fila que sí se arma. Y eso que el color negro adelgaza, no mames. Miss Diamond, Lalo Villar quiere hacer contigo la ruta de la puchacha. Miss Diamond, es como si la sirenita se hubiera vuelto adicta a la verga. Tú no eres sirenita, eres sirenota. Gracias, gente. Culeros, ay, dos por uno y ya quieren todo, no mames. El otro día pasamos al Chaparrito, aparte ya nos tenemos que ir, no mames, pues este pinche teatro cuesta, ¿qué creen que es mi casa o qué verga? Y los que venían en metro ya valieron verga, ya son las 12, ¿eh? Chingó su madre, hoy es día de Uber. Un aplauso para todos, fue un gran pool de patas. Gracias, Miss Diamond, carnal, por siempre, poquitos. Edgar Villavillita, Oscar Pérez. No, y dame chance. No, espérame. El pendejo dame de chance. La fila 2. Que el pendejo de la fila 2, que obviamente es un extra. Nosotros pagamos pendejos para que digan mamadas. Nadie puede estar tan estúpido y pasar y no decir nada bien. Es un extra, no se preocupen. Y quiero repetir un aplauso, por favor, para Francisco, que lo hizo espectacular. Y Don Tibu. Don Tiburcio. Y ahora la tómbola de la muerte, bandita. A ver, vamos a ver. Ay, ojalá salga Axel. A ver. Ay, es. Tiburcio López, ¿no? Es. Fila 2. El nombre es Salvador. Y el apellido es Domínguez. Salvador Domínguez, es muy probable que mueras esta semana. Un aplauso para ti y ojalá haya sido una gran vida, banda. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Todos estos comediantes agradecemos esta gran noche. De verdad, se les ama un chingo. ¡Que Dios te bendiga! ¡Que Dios te bendiga! Ahí hay un güey de Spider-Man. Ahí, tómalo. ¡Adiós! Hay un Spider-Man ahí. Eso. Y ahí está el Rengo. Un aplauso para todos. ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Cuídense!